Hola, muy buenas a todos. Eh, supongo que ya me estaréis escuchando en estos momentos. A ver un momento que quito la carátula. Bueno, pues. Hola y bienvenidos a todos. Como no podía ser de otra manera. Y bueno, pues el plan de hoy es muy sencillo. Vamos a ver la entrevista y mientras la voy a ir comentando. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas. Que probablemente requieren cierto contexto, si no, quizás no son tan obvias para mucha gente. Entonces, bueno, pues vamos a empezar directamente con, con la entrevista. A disfrutarla, que es lo importante. La entrevista de hoy no es cualquier entrevista. Bueno, esta parte del tráiler. Esta parte del tráiler, supongo que la habréis visto en abundantes ocasiones, así que vamos a pasarla directamente. la Academia General con 17 años en el año 1973. Hace ya de esto un montón de tiempo. Hijo de militar, miembro de la 34 promoción de, de la Academia General Militar y, y, y con muy poca idea de lo que eran las Fuerzas Armadas cuando ingresó en ellas. Esa es la verdad. Esto no debería decirlo, pero es la verdad. Tenía muy poca idea. La idea se fue definiendo. En mi paso por la Academia General Militar, que sin lugar a dudas, como bien sabes, porque tú conoces el ambiente militar, es lo que marca un poco, eh, lo que imprime carácter al oficial, en este caso, al oficial del ejército de tierra. Y dentro de todo el amplio abanico ¿no? de, de trabajos, vamos a decirlo así, que puede ostentar un militar dentro de las Fuerzas Armadas, ¿por qué te decantaba más, qué te atraía más? Bueno, eh, al principio no lo sabía, pero poco a poco fueron pesando algunas cosas. Por ejemplo, me apetecía mucho lo que eran eh, las unidades ligeras. Eso lo fui descubriendo con el paso del tiempo. Me apetecía mucho, supongo que lo que a todo crío de 18 o 20 años le apetecía, la vanguardia, las unidades muy ligeras. Y eh, si bien por, familia, por tradición familiar me había hecho eh, miembro del arma de ingenieros, pues quería estar en contacto con las unidades de primera línea de ese arma de ingenieros. Y por eso me fui decantando hacia la Brigada Parqueidista, en la que, como sabes, estuve pues prácticamente 12 años, todo el empleo de teniente y la mayor parte de, del empleo de capitán. Mm. Y a la hora, digamos, de, de, de ser eh, gema de ser quien tiene bueno pues la mayor responsabilidad dentro de las Fuerzas Armadas, ¿qué trabajos previos te ayudaron mm. más o cuáles te prepararon más en ese sentido? Bueno, eso, no hay ningún trabajo que preparas para ser Gemad, eso está claro. Eh, aparte de que para ser Gemad, como cuento en mi libro, eh, que has mencionado al principio, pues para ser Gemad, en, entre otras cosas, lo primero que hay que tener es eh, la suerte de estar en el sitio adecuado en el momento oportuno. Luego, no hay una preparación para ello. Hombre, hay cosas que hay que haber hecho. Hay que tener una carrera militar eh, con un cierto prestigio. Eh, Bastante buena. Yo creo que ayuda mucho el haber estado al mando de, de unidades militares. Creo que eso ayuda mucho, creo que, que eso es importante. Creo que ayuda mucho, bueno, creo que ayuda mucho, creo que ayuda de una forma totalmente definitiva al ser diplomado de Estado Mayor. Sin ser diplomado de Estado Mayor sería difícil. Lo mismo nos debería pasar con aquellos que han pasado poco tiempo en el mando de unidades. No, no, debería, no debería, debería ser lo normal. En mi caso, pues además se dio la circunstancia y lo cuento en el libro de que la persona que ostentaba en aquel momento el mando del Ministerio, la, la dirección del Ministerio, la Ministra de Defensa, la Ministra de Cospedal, pues quería darle un impulso a la internacionalización de las Fuerzas Armadas y a su prestigio en Europa y en la OTAN. Y dio la casualidad de que yo en aquel momento cuando fui en, eh, entrevistado por la ministra pues eh, dio la casualidad de que yo llevaba cinco años en la Alianza Atlántica, había tenido un puesto de tres años como general de división y entraba entonces en mi segundo año como teniente general. Y yo imagino, me imagino no, estoy seguro de que eso influyó. O sea que eh, condicionantes no hay ninguno, no hay ningún curso para GEMAD, el curso avanzado de GEMAD para DAMIS no, no existe, <laughs> pero lo que sí que hay es, eh, yo creo que es importante haber mandado. Es importante haber... Eh... ¿Por qué es importante haber mandado? ¿Qué te da el haber mandado? El haber mandado da una cosa que no da ninguna otra en la vida y es el conocimiento de las personas. O sea, yo creo que, que lo más importante del mando, del mando directo sobre, sobre tropa, que solo se adquiere en un par de empleos, o sea, solamente los tenientes con sus secciones... Los capitanes con sus compañías, ya se dice que capitán aunque sea de bandidos, los tenientes coroneles que mandan batallón en algunos casos, no en todos, y los coroneles que mandan regimiento, esos realmente están en contacto con las unidades, con la tropa, con, con, el, con la tropa y con los oficiales y suboficiales. Y eso les da un bagaje de conocimiento, eh, les da una perspectiva de la que adolece la persona que no haya tenido esa oportunidad. Y bueno, en cuanto a idiomas... Eh... Bueno, idiomas, evidentemente ha hablado de la OTAN y claro, hay una, un requisito imprescindible y es el idioma. Pero el idioma, como bien sabes, Yago, eh, el idioma es algo que España, las Fuerzas Armadas Españolas tuvieron que adoptar en el año 1900, a finales de los 80, cuando realmente entramos en la Alianza Atlántica y vemos que uno de los caballos de batalla va a ser la, el idioma. Eh, gracias a Dios y a mi padre, que era un visionario, pues eh, nosotros estudiábamos inglés desde que éramos muy pequeños y, bueno, pues aquello eh, se hacía muy, de una forma muy natural, muy normal. Eh, y luego nosotros, o mi generación, tuvo una suerte que no tienen las generaciones actuales, y es que entonces, de acuerdo con los acuerdos hispano-norteamericanos, había una serie de cursos que se daban en Estados Unidos y a los cuales se invitaba a participar a oficiales españoles y a oficiales y suboficiales. Y, ahí, y eso fue una escuela, una escuela de idiomas y una escuela de milicia. ¿eh? O sea que yo aprendí mucha táctica de ingenieros y mucha táctica de ingenieros de combate en Estados Unidos durante mi curso con ellos. Y ya hablando digamos, más de las propias relaciones dentro de, de las Fuerzas Armadas, ¿Qué requisitos hay para llegar a ser un GEMAZ y qué mmm, política hay dentro de esa cúpula, por así decirlo? Bueno, eh, no hay ningún requisito, no hay ningún requisito. O sea que es Gemaz aquel al que la ministra o ministro de turno eligen para ello. O sea que eso no hay ningún requisito. Hombre, hay que ser teniente general, o sea, hay que estar dentro de los posibles elegidos. Pero en mi caso yo era el segundo más moderno. O sea que todos los tenientes generales que había en el año 17 eran más antiguos que yo, excepto, me parece recordar, uno. Eh, fue una elección de la ministra. Y luego hay un requisito: hay un requisito, y es que España es un país en el que tradicionalmente todo es por rotación. Entonces, en España hemos establecido una rotación que haría. Temblar los cimientos de cualquier otra, cualquiera otra uh, fuerzas armadas. Aquí viene la, la primera crítica que va a hacer, ¿vale? Vais a ver que va a haber varios momentos de este estilo durante el vídeo, pero bueno, antes de, de seguir, simplemente permitidme pues, mostraros el libro, es este. Es, si os interesa la defensa en España, vamos, es muy interesante. Y yo creo que se pueden extrapolar muchas cosas. Probablemente ejércitos de de Iberoamérica, pero bueno, dicho esto, nada, seguimos, disculpad. Que es la de que uno de tierra, uno de aire, uno de la armada. Eso es asombroso, eso no ha ocurrido, eso no ocurre en ningún lado. O sea, no, en España no se elige la ministra o el ministro, no elige al que quiere, sino al que quiere del ejército que le toca. Eso es algo sorprendente, pero es así, es así entonces en el año 2017, cuando había que, cuando la ministra de Cospedal tenía que elegir, ella no miró en el aire y en el, la Armada, porque no le tocaba. Le tocaba tierra. Miró entre los de tierra y entre los de tierra pues me eligió a mí. ¿Cuáles son los poderes, digámoslo así, o qué puede hacer un jefe de estado mayor de la defensa? Ups. Bueno, pues puede llevarse unos disgustos tremendos y puede tratar de hacer un montón de cosas. Hay cosas que salen y cosas que no salen. El jefe de Estado Mayor de la Defensa, como tú bien sabes, en España, con la construcción actual, que no es ni con mucho la ideal, es el jefe de la, eh, de la parte operativa de las Fuerzas Armadas. Es decir, es el que manda. A ver, un poco de contexto aquí. Es... Sé que hay un público muy distinto, hay gente que ya sabe de un poco más de qué va esto y hay gente que igual se pierde un poco. Para que tengáis muy clara la cúspide de cómo funciona casi cualquier ejército, incluido el español, ¿no? Hay un jefe de Estado Mayor de la Defensa que es la máxima autoridad sobre el papel, luego vamos a ver lo que nos dice Fernando, pero bajo él, digamos, sus uh, subalternos, vamos a decir, serían los jefes de los tres ejércitos. En el caso de España, Ejército del Aire, la Fuerza Aérea. La Armada ¿no? y, la, y el ejército de tierra. El ejército de tierra se le yo, suele llamar en España a menudo el ejército, a secas, ¿no? Entonces, cuando se habla de ejército, se está hablando del ejército de tierra, que igual hay gente que sin querer lo confunde con el conjunto de las Fuerzas Armadas. El caso, cada uno de estos ejércitos, pues tiene su jefe. El jefe, jefe de Estado Mayor del Ejército, la GEMA, almirante jefe del Estado Mayor de la Armada. Y el, el del ejército del aire que nunca me acuerdo. Entonces, tened en cuenta que todo funciona en torno a estas cuatro personas, el Gemaz y su relación con los jefes de los tres ejércitos. La parte de las Fuerzas Armadas que está en operaciones. Ojo, en operaciones en territorio nacional y fuera de él, no solo las que están fuera de él. Es decir, que todos los eh, las, los barcos, las compañías, lo, los, eh, los aviones que están ahora mismo desplegados fuera de España, eh, durante el tiempo que lo están, eh, reportan directamente al jefe de Estado Mayor de la Defensa, igual que hace eh, la gente que eh, hoy está en operaciones en territorio nacional, patrullando en el estrecho o vigilando en el peñón de Vélez de la Gomera. ¿vale? Esos pertenecen al GEMAD y al a reportan. El GEMAD tiene otras dos eh, responsabilidades importantes. Es la definición de capacidades militares. Esto es algo muy importante, que no le pertenece a él en exclusiva, pero en, la, en, en cuya definición, en esa definición, es clave la, el papel del GEMAD y hay muchas veces que el GEMAD no, no es oído a, o, eh, adecuadamente en esa definición de capacidades. Y luego la última es la de que es el representante de las Fuerzas Armadas Españolas. El representante de las Fuerzas Armadas Españolas, cuando estamos hablando de eh, representarlas en eh, distintos comités, como por ejemplo el Comité Militar de la OTAN o el Comité Militar de la Unión Europea, en los cuales eh, su papel es eh, muy importante. Muy importante. Entonces, ¿cuáles son las um, relaciones de, del gemaz con los jefes de los tres ejércitos? Y, y bueno. si me lo me permite plantearlo de esta manera, ¿quién manda más? Vamos a plantearlo así. ¿Quién manda más? <laughs> es más fácil responder la, la última parte que la primera. ¿Quién manda más? Aquí solo manda. En España solo manda aquel que tiene el dinero. <laughs> eso, eso lo aprendí en la empresa, no, no en las fuerzas armadas. No. ¿Quién manda más? Nadie. La construcción que hicimos de la estructura eh, de las Fuerzas Armadas en la ley de 2005, que ya ha pasado un tiempo y sigue sin revisarse, en la ley de 2005 prácticamente coloca al Gemad como un, una especie de primum de interpares. Pero no es cierto, porque en realidad lo que hace es dispersar los esfuerzos de tal forma que el ejército de tierra, el ejército del aire, la armada tienen un conducto directo con el, el ministro de defensa o la ministra de defensa y el GEMAZ lo único que se encarga es de esas tres patas que te he comentado, planeamiento, o sea, definición de capacidades, no vamos a hablar de planeamiento, planeamiento de capacidades o, o definición de las mismas, eh, mando operativo y representación de las fuerzas armadas. Además le atribuye la ley una especie de... Eh, Coordinación de los esfuerzos de los tres ejércitos. Pero eso y nada en las Fuerzas Armadas españolas es todo lo mismo. O sea, eso de coordinar lo que no está subordinado eh, y, sobre todo, en una institución jerarquizada como son las Fuerzas Armadas, eso no funciona. El, aquí todos sabemos que el único que manda es el que tiene mando. Y eso no ocurre en las Fuerzas Armadas. Es decir, el GEMAD no manda sobre los tres ejércitos, ni, ni mucho menos. Claro. Y en cuanto a este. Bueno, ya veis las, las... Permitidme la expresión, las hostias que está dando, ¿no? Lo que está diciendo es que el GEMAT, teóricamente, es la cúspide de la cadena jerárquica, pero eso es falso. Él, se le han dado ahí unas labores de coordinación, pero sin subordinarle a los otros jefes, y por tanto aquí lo que sucede es que el GEMAT tiene que coordinar a gente que no son sus subalternos, sino sus iguales, ¿no? Entonces, ahora vais a ver todo lo que viene a raíz de eso, y lo que pasa es que está todo muy velado, muchas cosas no se dicen directamente, pero ya lo vais a ir viendo, disculpad. El asunto, eh, digámoslo así, cuando hay un cambio de GEMAZ, ¿cómo se transmiten los conocimientos? Porque entiendo que usted desarrolla unas políticas y quiere que se sigan, ¿no? Y... Bueno, pues eso es muy difícil, muy difícilmente, muy difícilmente porque, como te he contado, lo primero que va a haber es un cambio de, de, de caballo. Pero además de caballo vamos a cambiar de cuadra. Es decir, a mí no me sustituye un general de tierra que además ha trabajado conmigo, al cual conozco y ha estado en la línea. A mí me sustituye una persona que viene, en mi caso, del ejército del aire, con la cual yo he tenido eh, algún contacto, pero que ni nos, hemos, eh, ni nos hemos adiestrado juntos, ni nos hemos formado juntos. Ni, hay un montón de cosas. Y por eso eh, la mayor parte de los cambios de gemad a gemad son afrotamiento duro, son eh, parando. Parando y llega el nuevo con las nuevas ideas. Eh, máxime cuando hay eh, ejércitos que tienen sus costumbres particulares. Porque, por ejemplo, eh, la Armada Española nunca hace relevos. Es una cosa curiosa, pero es así. Nosotros en tierra somos muy dados a, a hacer el relevo. Y entonces el que va saliendo de un puesto, escribe sus, una especie de memoria o, o su, su legado para el siguiente y tal. Y entonces espera que el siguiente se lo lea, a veces se lo lea, a veces no, pero espera que él se lo lea para saber qué ha dejado pendiente, qué no ha dejado pendiente. Pero sin embargo, por ejemplo, en la Armada no, porque en la Armada consideran eso como un poco... Eh, poco profesional, consideran que, que una persona tiene que llegar ya, eh, si ha sido elegida para ese puesto, que tiene que ser elegida así. Y, y no, no hay tal relevo. Es decir, yo, por ejemplo, con mi antecesor no hice ningún relevo. El relevo fue cero. Yo llegué sobre la silla, eh, estaba vacía y me senté y, y arreando. O pues sea, esto que dices es muy grave. Es decir, si yo me paso tres años, como en el caso de Fernando, intentando realizar unas políticas y el que viene ni, ni se entera de lo que yo he estado haciendo, es que es una pérdida de esfuerzos y de tal. Todo lo que yo tenga medio ha a hacer tiene muchas probabilidades de irse al carajo. Y esto, además, por lo que veo, no es un asunto solo del jefe de Estado Mayor de la Defensa, sino que es algo inherente a toda unidad. Si yo llego a una nueva brigada y el anterior general de brigada estaba haciendo X cosas... Y no le doy una información, no le digo un poco lo que está haciendo y tal para que lo continúe, al menos lo que él considere, pero como mínimo que pueda evaluar lo que hay para decir si quiere continuarlo, ¿no? Pero esto, esto, yo no sé si esto es común en los ejércitos, no tengo ni idea, pero esto está fatal. Madre mía. Um, y bueno, en, en, digamos, a este respecto, eh, digamos, eh, cuando se cambia un gemaz cambia toda la gente que lo rodea, ayudantes y tal. Eh, eh, ahí hay distintas opciones. Hay gente que sí, hay personas que cambian a, toda, a todo su núcleo duro, digámoslo así, y hay personas que no lo hacen. O sea, yo me quedé, yo recuerdo, yo he visto a jefes de Estado Mayor Conjuntos ser cesados por el GEMA Centrante. Eh, yo, por mi parte, pues cuando llegué el jefe de Estado Mayor Conjunto, que era una persona a la que yo desde el extranjero reportaba a menudo el Teniente General Carrasco del de, de Ejército del Aire, pues yo le dije, eh, mi general, quédate aquí hasta, hasta que llegue la hora. Lo que pasa es que la hora suya eran cuatro meses después, o sea que durante cuatro meses yo estuve con el jefe de Estado Mayor conjunto que había tenido el, el, eh, el almirante al que sucedí o al que sustituí. En el mando de operaciones no ocurrió lo mismo, porque en el mando de operaciones dio la casualidad de que... El jefe del mando de operaciones había sido nombrado Gemad, eh, a Gema, perdón, había sido, el actual Gemad, eh, había sido nombrado a gema Entonces había que nombrar a alguien en su lugar y yo, eh, bueno, pues ahí hubo una, una discusión entre si de aire o de tierra y al final opté por uno de ellos que me parecía el idóneo. Eh, lo mismo ocurría con el CSDN, siguió conmigo dos años, el director del CSDN siguió conmigo dos años. El jefe de gabinete, pues cuando yo llegué no había gabinete. Entonces yo tuve que crear un gabinete, tuve que sacar a un general de un sitio, nombrarle, hacer una reorganización. Pero sin embargo, pues mi sustituto cesó al que había sido mi jefe de gabinete y nombró a uno suyo que ahora permanece, si no me equivoco, porque tampoco sigo esos entresijos. O sea que cada uno hace un poco lo que lo que su buen saber y entender le dan como. Como mejor opción. ¿Y, y cada uno de los jefes de los tres ejércitos comprende el papel militar y casi político de la otra, las otras partes de las fuerzas armadas o. Ver, bueno, los, los jefes de estado mayor de los tres ejércitos son gente muy muy, muy preparada eh, con mucha experiencia, o eh, sea que ellos comprenden perfectamente el funcionamiento. Esto no quiere decir que no usen los errores del de la estructura en beneficio de su ejército. Eso lo hacemos muchos. Eso, lo, eso, si yo hubiera sido jefe de Estado Mayor del Ejército, probablemente lo habría hecho igual. Y lo que pasa es que como fui jefe de Estado Mayor de, de la Defensa, pues me molestaba más. Pero eh, entienden perfectamente el, el funcionamiento. Y son gente muy preparada. Hay alguno que ha pasado por todos los puntos, como es el caso del propio jefe de Estado Mayor de la Defensa actual. Eh, dudo que se le escape algo al almirante López Calderón. Mm. Yo lo planteaba en el sentido de si... ¿Ha habido alguna vez algún jefe de uno de los tres ejércitos que haya renunciado a presupuesto haya renunciado a algo para que otra parte que se considere debilitada o...? Eso no ha ocurrido jamás. <laughs> y dudo mucho que ocurra. Y ahí es donde yo reclamo en el libro, donde debería haber una, eh, una labor eh, y una dependencia de los jefes de Estado Mayor con respecto al jefe de Estado Mayor. Jefe de Estado Mayor de la Defensa no puede ser solo ese elemento de coordinación del que hablábamos antes, tiene que ser algo más. Y eso es lo que yo reclamo ahí en el libro, de alguna forma. Yo creo que debe... Eh, hasta que no funcione la ley de la gravedad, la manzana no cae. Y lamentablemente en el, las Fuerzas Armadas Españolas no hay ley de la gravedad, por lo cual las manzanas no caen. Y entonces hay veces que uno, eh, aún sabiendo que ahí eh, a la izquierda hay una necesidad imperiosa, dice, bueno, ya la solucionará el jefe de Estado Mayor de lo que sea, porque a mí lo que me interesa es que esto despegue o navegue. Y se preocupa por lo suyo, no por lo, no por lo común. El jefe de Estado Mayor de la Defensa, si tuviera la, post, la potestad y la posibilidad no de coordinarlos, sino de darles directrices, de... de de ejercer sobre ellos esa ley de gravedad que digo, pues sería totalmente diferente. Bueno, aquí pensad que esto tiene mucho que ver al final con la, la lucha presupuestaria y tal. Y lo que ha dicho, fijaros, como ha dicho, cada uno de los jefes de los tres ejércitos se fuerza porque lo suyo huele o nade. Lo que está diciendo es fragatas F-110, por ejemplo, FKS Programa Europeo de Futuro Caza, Eurofighter, está pensando en el futuro de del dragón 8x8, es decir, que cada uno de esos jefes pues mira por lo suyo y aunque sepa que en la Armada, que en el Grito del Aire, que en el Ejército de Tierra hay unas carencias graves, no van a ceder a su parte del presupuesto para reforzar a la otra parte, aunque son conscientes de que puede haber problemas, ¿no? Y ahí es donde Fernando pide pues que el Gmat tiene que ser el que está por encima de ellos para determinar no quién recibe qué. Y dentro de esto sí que hay un asunto un poco específico quizás del que me quería preguntarle, y es sobre la caballería. ¿no? Precisamente el año pasado ha sido el primer centenario ¿no? del desastre anual en el que precisamente pues, el regimiento Alcántara fue fundamental para cubrir parte de la retirada. Y sin embargo, yo la verdad cuando hablo con gente de caballería veo el despliegue de caballería. Tengo la sensación de que es casi un arma, no sé si a extinguir, pero en una situación muy... Bueno, en esto, en esto de la caballería, que es un tema de tierra, me tienes que perdonar, porque eh, yo voy a dar mi opinión. Como he dicho antes, bueno, antes cuando has hablado del libro has dicho el título, que es cierto, pero lo que no has dicho es que lo verdaderamente importante de ese libro está en el subtítulo, no en el título. Es mi visión de las Fuerzas Armadas, es la visión que yo tengo. Y en este caso voy a darte la del de, arma de caballería. Eh, todos somos culpables. Creo que en, en, el, en la actual situación del arma de caballería somos culpables por acción o por omisión todos, incluyendo los miembros del arma de caballería. Con mucha frecuencia hemos discutido sobre tradición y modernidad, sobre Valladolid y Toledo, sobre escuadrones o compañías y no hemos, eh, no hemos hecho nada para dar ese salto hacia la caballería del siglo eh, XXI y lamentablemente para nosotros pues de aquellos eh, eh, lodos vienen de aquellos polvos vienen estos lodos y en la actualidad pues efectivamente a mí tampoco me gusta y e imagino tengo muchos amigos en caballería eh, me imagino que a nadie de caballería le gustará la situación en la que está en la actualidad entiendo que eh, bueno será cuestión de darle otra vuelta de tuerca pero nos ha pasado con la caballería nos ha pasado con las unidades de montaña nos ha pasado con los pontoneros eh, nos ha pasado, estaba a punto de pasarnos con los carros de combate o sea cuando en el año 2014 yo estoy en, en la otan en un puesto en el que se llevaba la parte de logística y alguien pregunta eh, dónde hay unidades de ferrocarriles el único sitio donde había unidades de ferrocarriles era en Italia y en España. Todo el resto de los ejércitos europeos habían desbandado sus unidades de ferrocarriles. Alemania había desbandado la mayor parte de sus unidades de carros de combate, las que están ahora eh, reestructurando con, con cierta celeridad. Bueno, y, digamos, dentro de las relaciones institucionales con otros uh, cuerpos, con otros elementos, digámoslo así, del Estado, ¿podrían.? bueno, esto requiere cierta explicación. ya sabéis que más o menos todos los ejércitos tienen fuerzas acorazadas. en españa se les llama infantería acorazada. infantería secas, eh, que en, técnicamente hoy día es infantería motorizada. normalmente, es decir, tienen medios a motor, pero no están muy blindados ni muy protegidos. y luego, entre la fuerza acorazada, que es la más pesada, y la infantería, que es lo más ligero, tiene estar la caballería, que va en vehículos blindados, ágiles, con poco blindaje, pero cañones potentes y tal. Entonces este es el arma de caballería no el heredero de la antigua caballería que hacía misiones de exploración y combate y tal bueno el caso es que la caballería en españa dotada de medios como el centauro para los que no lo conozcáis o el bec que lleva un cañón de 25 milímetros pues está agonizando es decir la caballería no tiene ni una brigada y en un ejército para, como el español en este caso para tú tener para que tu arma tenga fuerza vamos a decirlo así Tú tienes que tener por lo menos un, tu propia brigada. Vamos a plantearlo de esta manera. ¿no? Entonces, el arma de caballería ya no tiene su brigada. La academia de caballería, que es por eso decía Valladolid y, tode, y Toledo, escuadrones y compañías. No, la compañía es infantería, los escuadrones es caballería. El Toledo es la academia de infantería, Valladolid es la academia de caballería. Entonces, el tema es que la, eh, el arma de caballería, si me permitís hablar con sinceridad y claridad, está agonizando. Ya está. Entonces no tenemos esa, o, o potencialmente vamos a perder esa capacidad de tener unas fuerzas a medio camino entre lo muy pesado y lo más ligero, que vayan en vanguardia, que te hagan un reconocimiento agresivo, que todo este tipo de cosas. ¿Por qué? Pues hay muchas explicaciones. ¿no? Normalmente en el ejército español, y esto es algo que se suele repetir en los ejércitos de Sudamérica, el arma más poderosa, la que tiene más peso presupuestario, burocrático, es el arma de infantería. ¿no? De ahí que, por ejemplo, en España... Pues no haya un carros de combate. En España no hay un arma acorazada. Lo que tenemos es un arma de infantería eh, acorazada, infantería protegida, creo que se le llama. Vamos, ahí no me, me pilléis un poco, debo admitir que no lo conozco ese tema a fondo. Pero bueno, así para darle un poco más de contexto sobre la pregunta. Comentarnos un poco cómo son, pues, con Guardia Civil, Cuerpo Diplomático especialmente, eh, CNI, todo este tipo de cosas. Bueno, es importante los tres aspectos que has tocado. El primero de ellos, hay que tener en cuenta, la Guardia Civil es un caso especial. ¿vale? La Guardia Civil es un cuerpo eh, armado eh, que cuyos miembros, en la mayor parte de los casos, han tenido formación previa militar eh, y es un instituto que nos es muy cercano al Ejército de Tierra. L, eh, la Guardia Civil le resulta muy habitual y a la Guardia Civil le resulta muy habitual el trato con el Ejército de Tierra. Esto no quiere decir que, se, que ocurra lo mismo con el Ministerio, con el Ministerio de Interior. Entonces, las relaciones que a nivel personal, seguro, son excelentes, eh, no lo son tanto en el aspecto institucional, porque, porque el, el no es lo mismo porque no es lo mismo. A esto hay que añadirle que, eh, lamentablemente para nosotros, y dedico un capítulo del libro directamente a eso, eh, hay una... Creo que en España todavía no hemos asumido que la defensa es una parte de la seguridad y que la seguridad trasciende a todos los ámbitos del Estado. Es decir, que la seguridad nacional no es solo del Ministerio del Interior ni del de Defensa, que afecta también al Ministerio de Sanidad, al de Asuntos Exteriores y al de consumo. Esto es algo que lamentablemente para nosotros no se hace. Y por ejemplo, puedo decirte que es, a pesar de que hay muchos acuerdos de cooperación y la cooperación a bajo nivel es muy fácil entre la Guardia Civil y el Ejército de Tierra, no es tan fácil cuando hablamos de los altos escalones y seguramente pues tendremos diferencias de criterio en muchos sitios que deberíamos eh, subsanar en tiempo de paz para que cuando llegue la ocasión no ocurra esto. Y esto me lleva directamente a Ceuta-Melilla, donde es una de las cosas que reclamo en el libro, como bien sabes. Pero has preguntado también por eh, el Ministerio de Asuntos Exteriores. El Ministerio de Asuntos Exteriores es un ministerio que debe trabajar codo con codo con las Fuerzas Armadas y esto, de vez en cuando, hay ministros que se dan cuenta y lo apoyan y lo impulsan y tal. entonces, hace años se estableció la figura del asesor diplomático del ministro de defensa, que ha desaparecido. Eh, se, y al mismo tiempo, el ministro de defensa tenía un asesor militar. el ministro de asuntos exteriores tenía un asesor militar. yo mismo lo fui. Eh, durante un año y tres meses de mi vida, yo fui asesor del ministro moratinos. Eh, eso eh, es un ejemplo, pero además de eso, nosotros abrimos el curso de Estado Mayor, de las Fuerzas Armadas, a diplomáticos. Eh, hicimos lo propio, la Escuela Diplomática hizo lo propio para que algunos oficiales de Estado Mayor fueran ya a formarse. Es decir, buscamos sinergias, sinergias que acaban. En el punto clave, que es una cosa que se llama, es una comisión mixta entre, lo, entre las Fuerzas Armadas y el, y el. mejor dicho, entre el Ministerio de Defensa y el Ministerio de Asuntos Exteriores, que es lo que se llama el Sanedrín. Bueno, pues ese Sanedrín también debería ser parte de la solución. Lamentablemente, en todo esto eh, actúan las personas y hay veces que el Sanedrín no funciona. Veces que eh, si hay que romper por algún sitio se rompe por los alumnos del curso eh, de Estado Mayor que vienen de la, del Ministerio de Asuntos Exteriores y, y si no hacemos caso a nuestro political advisor en, en BAGDIS, pues no pasa nada. Eh, y nadie le da a nadie le da vergüenza no hacerle caso, cuando en realidad eh, es un punto clave de la, de la situación. O sea que esa eh, interdependencia. Voy a decir más que relación. Esa interdependencia entre asuntos exteriores y, y defensa debería ser mucho más. Debería estar mucho más establecida, debería ser mucho más seria, debería ser mucho más frecuente de lo que es. Eh, me consta, porque gracias a Dios, como te he dicho, he pasado cierto tiempo en el ámbito del Ministerio de Asuntos Exteriores, me consta que hay embajadores que están tremendamente por la labor, también sé que hay otros que no. O sea, que, que a mi sucesor como... Como asesor del ministro Moratinos, cuando ya ni el ministro Moratinos ni yo era su asesor, había otra persona en el ministerio, pues a mi asesor una mañana se le comunicó que ya no tenía que volver a trabajar porque hacía falta su nivel 30. Así de simple, así de, de, de rápido. Su nivel 30, ya sabéis que es un nivel de funcionario, se necesitaba y le sacaron de ahí, punto. Entonces, ¿por qué este tema es muy importante? Porque el cuerpo diplomático dentro del Ministerio de Asuntos Exteriores y las Fuerzas Armadas dentro del Ministerio de Defensa, pues son dos herramientas claves para cualquier Estado. Entonces, yo cuando, por ejemplo, actúo en África, actúo en Afganistán, actúo donde sea, necesito coordinar mi herramienta militar y mi herramienta diplomática y mi estrategia de ambos. No, no es lógico que uno vaya con una estrategia y el otro con la otra y sea todo un totum revolutum. Por eso es tan importante el Sanedrín, la coordinación entre defensa y exteriores lo que él nos cuenta no es que hay asesores de exteriores en defensa y asesores de defensa en exteriores, ¿no? Generales tal que se intenta generar cierta confianza, que se convoca el sanedrín, que es clave, ¿no? Pero que muchas veces, pues por personas, ¿no? Por dejadez, por mil y una cosas, pues ya ves, no se le hace caso al Political Advisor, que no lo hace ciencia cierta, pero entiendo que es un asesor en este caso de exteriores que tendrían ellos en Afganistán. Y a nadie le importa, ¿no? Por así decirlo. Que a este otro se necesitaba un nivel 30, le sacan ahí de asesorar y ya está, y como si nada, y se deja esa plaza sin cubrir. O sea, a esas cosas se refiere que son muy cucas, son muy tal, pero si no te fijas en ellas, no te las cuentan, pues es difícil caer, ¿no? En este tipo de asuntos. Y se acabó la historia. Y como digo, pues entonces, a continuación. Eh... Nosotros siempre hemos tenido un embajador de cierto prestigio como secretario general de Política de Defensa. Hace ya seis años que no lo tenemos. Eh, pues todas esas cosas eh, van en detrimento de la, de la buena relación entre exteriores y, y defensa. Y en cuanto a las relaciones con el CIFAS, el Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas y el CNI, eh, vale. con las Fuerzas Armadas. Pues eh, decía yo, yo creo que ahí es importante el echar un vistazo atrás y pensar un poco en la historia, en cómo ha surgido todo esto. Y entonces hay que tener en cuenta que, como tú bien sabes, eh, antes solo había un servicio de inteligencia y el servicio de inteligencia estaba fundamentalmente militarizado. Es a mediados de los 80 cuando eh, el centro de inteligencia empieza a separarse. Poco a poco de las Fuerzas Armadas, en aquel momento del Ejército de Tierra, y es ya a partir del 2000 cuando se separa totalmente y ya en, un, en una siguiente vuelta cuando incluso cambia de ministerio. Ahora, como sabes, ha vuelto al Ministerio de Defensa, pero no tiene eh, mayor vinculación que la de que la cabeza es única a través de la ministra de Robles eh, eh, con respecto al, al Centro Nacional de Inteligencia. Sin embargo, yo creo que lo más, eh, lo más. A mí lo que más me duele de eso es que muchas veces, por mirar. Eh, antes hablábamos, cuando hablábamos de tierra, mar y aire, muchas veces por defender nuestro pequeño terruño, nos hemos olvidado de lo importante de la gestión global. Eh, en cualquier país del mundo, un, eh, una persona que, es, mm, que tiene un buen historial militar es ayudado impulsado o que hay muchas veces de la última directiva de defensa de, de, ni de los planes del GEMAD, no me atrevería ahora a decir. Resulta eh, alentador saber que cada vez tienen más misiles contra el caso que ocurra, incluso que no ocurra nada eh, eh, con respecto al, al Centro Nacional de Inteligencia. Sin embargo, yo creo que lo más, eh, lo más a mí lo que más me duele de eso es que muchas veces por mirar eh, antes hablábamos cuando perdonad que me le he dado sin querer eh, ahora va a comentar el tema este de digamos de inteligencia estad muy atentos porque lo que dice ahora es muy interesante vamos de tierra mar y aire muchas veces por defender nuestro pequeño terruño nos hemos olvidado de lo importante de la gestión global eh, en cualquier país del mundo, esto, un, esto, esto. Eh, una persona que es mm, que tiene un buen historial militar es ayudado, impulsado o colocado en los servicios de inteligencia. Eh, eh, si damos eh, una vuelta por el por la agencia central de inteligencia norteamericana verás que la mayor parte de los agentes de campo vienen de la inteligencia militar, porque les permite eh, contar con gente de eh, probada eh, solvencia, digámoslo así. Sin embargo, en España nosotros lo hacemos un poco más difícil, siempre nos gusta hacerlo un poco más difícil, y entonces empezamos a poner limitaciones, limitaciones a los números, limitaciones a la gente, limitaciones a los puestos. Eh, cuando todo esto empezó en los años 80, la mayor parte de la cúpula operativa, voy a decir operativa, de las, del Centro Nacional de Inteligencia provenía de las Fuerzas Armadas y por ello la relación entre la, el Centro Nacional de Inteligencia y las Fuerzas Armadas era muy fácil. En la actualidad pues, se va separando, se va separando poco a poco, porque pues, ya no hay esa misma, esa misma visión de la jugada. Y lo mismo ocurre con le, el Centro Nacional de Inteligencia y el Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas. Inicialmente el Centro Nacional de Inteligencia asumía las funciones de inteligencia militar cuando estábamos desplegados en el extranjero, no en territorio nacional, pero sí en el extranjero. Eh, pero eso poco a poco pues se fue desgajando. Hay alguna, algún lamentable eh, atentado terrorista en Irak que nos recuerda a todos esa Vale, por el atentado terrorista entiendo que se refiere, no sé si lo recordáis, cuando estábamos en España, en Irak, que hubo una serie de agentes del CNI que cayó en una emboscada eh, que iban en dos coches, no sé si murieron seis o siete, y creo creo que fue eso, pero tampoco estoy del todo seguro. En ese momento hay un momento en, en el cual se va separando, se va desgajando, y entonces hay que establecer un centro de inteligencia de las fuerzas. O sea que se ve que aquello fue el origen del centro de inteligencia de las Fuerzas Armadas del CIFAS. Que por otra parte no existía a finales del siglo XX y hay que crearlo y en la actualidad está bien, pero eh, tiene sus dificultades de, de, de dotación y de, y de estructura y de, y de personal e incluso de relaciones con el CNI. Entonces hay unos acuerdos entre el Centro Nacional y el Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas, hay unos acuerdos, pero claro, eh, los acuerdos hay que engrasarlos, hay que practicarlos, hay que... Y no, no siempre tenemos ni el tiempo, ni los recursos, ni, el, ni los medios, ni el personal para que esto eh, esté perfectamente engrasado. O sea que eh, hay mucho trabajo por delante en ese campo. Pues bueno, ahora pasamos a la parte, bueno, al asunto más periagudo quizás de la entrevista, las relaciones con nuestro vecino del sur, Marruecos, y bueno, en este sentido, um, mi primera pregunta es, ¿cuál es la relación que desde tu punto de vista tenemos, desde su punto de vista tenemos a día de hoy con Marruecos? Y qué amenaza... Esta es la parte buena de la entrevista, ¿eh? y dura además bastante. ¿Qué representan en la actualidad o potencialmente? Bueno, vamos a ver. Yo no, normalmente yo no suelo hablar de Marruecos solo, porque creo que eh, en el libro hablo del patio trasero. Creo que España tiene un patio trasero que está en África y que ese patio trasero que está en África no solo es Marruecos, aunque Marruecos tenga un estatus especial del que ahora hablaremos, pero eh, que además de Marruecos están en ese patio trasero, sin lugar a dudas, Argelia, Mauritania, Senegal y Mali, por lo menos. Cualquier cosa que ocurra en cualquiera de esos cinco países, cualquier cosa que ocurra, incluso que no ocurra nada, tiene repercusión sobre la política de defensa española. Esto, lamentablemente, hay personas que no se dan cuenta de la importancia que, que tiene esta afirmación. Marruecos es un caso paradigmático dentro de los cinco. ¿Por qué? Porque es el único de los cinco con el que tenemos frontera. Hay gente que se olvida de que España tiene frontera con Marruecos. Frontera terrestre, no frontera marítima. Frontera marítima tiene también Italia y Francia. Pero Marruecos tiene frontera terrestre solo con España. No hay ningún país de África que tenga frontera con un país de la Alianza Atlántica más que Marruecos y España. Entonces, eso debería ser, eh, debería ser para nosotros eh, un cambio total de, de forma de pensar y de forma de, de enfocar la cuestión. Y, eh, lamentablemente, pues muchas veces eh, no lo es, no, no hay tal. No hay tal. En cuanto a las Fuerzas Armadas de, de Marruecos, eh, ¿qué que estado... Bueno, nosotros siempre hemos hablado, eh, Yago, de que había una brecha entre ellos y nosotros. Y es cierto. Siempre ha habido una brecha. Nosotros no es que conozcamos muy bien al ejército o a las fuerzas reales marroquíes, pero sí tenemos la información suficiente como para saber que hay una brecha eh, fundamentalmente tecnológica, de preparación, de, de operatividad entre ellos y nosotros. Les conocemos, eh, mal, mmm, peor de lo que debíamos, pero les conocemos y, y en virtud de eso sabemos que hay una brecha entre ellos y nosotros. Pero la brecha se va cerrando. Se va cerrando porque los marroquíes han encontrado financiación. Probablemente no en sitios muy claros, pero en el libro cito alguno. Eh, han encontrado eh, un socio privilegiado. Un socio muy importante, muy importante. Un socio que, que tiene un papel importantísimo en la Alianza Atlántica, en Europa y en el mundo occidental. Y, y la brecha se va cerrando. Y ellos siguen invirtiendo y nosotros no. Y la brecha se sigue cerrando. Y entonces, pues dentro de poco, eh, yo sé que para Marruecos, y he tenido el privilegio de tratar con el inspector general de las Fuerzas Reales Marroquíes, yo sé que para Marruecos nosotros no somos el enemigo. Y eso lo tengo bien claro. Pero no somos el enemigo en la situación actual. Si la situación cambia, puede que pasemos a serlo. O puede que pasemos a ser el adversario. Y lo que no podemos olvidarnos es que las situaciones cambian. En diciembre del año pasado, en Kiev, nadie creía que los carros rusos fueran a entrar por la carretera. Bueno, pues ha ocurrido. O sea que todo el mundo debe eh, analizar muy seriamente la situación y saber que la situación no permanece para siempre. La, la situación cambia. Y si en Marruecos hay una inestabilidad, pues a lo mejor le resulta rentable a alguien en Marruecos jugar la baza del de enemigo común. Esto es algo que, por otra parte, se ha hecho a lo largo de la historia en centenares de ocasiones. Y dentro de todo lo que es, digamos, las Fuerzas Armadas de Marruecos, ¿hay algún asunto que deba preocuparnos especialmente? es decir del arma submarina, no sé, misiles antibuque, hay alguna capacidad, mejor dicho, que, que deba preocuparnos que se desarrolle o qué. dentro de Marruecos eh, yo creo esta quizás fue una pregunta un poco tal y él seguramente tendrá ideas bastante concretas pero no querrá revelarlas, claro. Entiendo yo que no hay una capacidad eh, definitoria, aun cuando eh, hombre no no resulta eh, alentador saber que cada vez tienen más misiles contra el carro o que su artillería antiaérea está mejorando exponencialmente o esas cosas. Eh, más peligroso era, dentro de ese patio trasero del que hablaba antes, más peligroso es, era, es el desarrollo de, de armas de, de largo alcance por parte de Argelia. Eso sí que hubo un momento en que llegó a ser, no ya peligroso, sino muy preocupante. Eh, con respecto a Marruecos exclusivamente, este tema se refiere sobre todo a la adquisición de misiles de largo alcance y principalmente de los, um, los creo que era Club, eh, de disparo desde los submarinos argelinos que se pusieron a prueba y funcionaban. Y claro, fue un momento en el que tienen más armas de largo alcance los argelinos que nosotros, obviamente. Eh, yo creo que el principal problema que nosotros tenemos con Marruecos es precisamente el hecho que he comentado, es que tenemos una frontera con ellos. <coughs> y al tener una frontera con ellos, nosotros, yo no creo que ni en el corto, ni en el medio, ni probablemente en el largo plazo, vayamos a ver columnas de, de tanques, columnas de carros marroquíes subiendo desde el Sáhara en dirección a, a Ceuta o a Melilla. Pero lo que no me cabe la menor duda es de que cuando la distancia es de escasamente cero metros, que es la distancia entre Marruecos y España en Ceuta y en Melilla, pues puede ocurrir cualquier cosa. Y entonces a mí me preocuparían. Lo primero que me preocuparía es la, nuestra necesidad de mantener inteligencia sobre ellos, que es una necesidad perentoria. Todo esto que va a decir, muy atentos a ello, ¿eh? porque que el Gemaz te diga que la inteligencia. Cuidado, porque él sabe muy bien de lo que está hablando. Me preocupa eh, que ellos no la mantengan sobre nosotros, cosa que también tiene su aquel. Fijaos, esto todo no puede dar detalles, pero ahora está hablando de contrainteligencia, de la inteligencia que nos hacen los marroquíes. Y ya ves que está tan preocupado por la inteligencia como por la contrainteligencia. Me preocupa las capacidades de guerra híbrida, que en su momento, hoy no. Y probablemente mañana tampoco, y dentro de cinco años tampoco. Pero ¿quién me dice que dentro de diez no? Eh, las posibilidades de guerra eh, híbrida que puedan lanzarse desde Marruecos en un momento determinado. Eso a mí me. creo que a algunos de mis compañeros les quita el sueño, en el Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas fundamentalmente, y creo que a cualquiera de nosotros como profesionales nos debería preocupar, y a cualquiera de nosotros eh, como españoles nos debería. Eh, bueno. No quitar el sueño, pero sí darnos, un, tenerlo ahí detrás, como una mosca que nos, nos preocupa o nos concierne. ¿Qué es esto de la guerra híbrida? ¿Un escenario que incluya los ingredientes propios de esta, que nos bueno, podamos hacer una idea? Guerra híbrida es un término que, que se acuñó a, hace aproximadamente unos diez años. Cuando empezamos a hablar de guerra híbrida y sobre todo cuando empezó a hablar de guerra híbrida precisamente el que entonces era jefe de estado mayor de la defensa eh, de las fuerzas armadas rusas, eh, el general Gerasimov. Entonces empezó a hablar de guerra híbrida cuando quería eh, decir que todos los medios del Estado se ponían a disposición de un determinado, eh, de una determinada acción militar en un punto determinado del conflicto. Cuando yo hablo de guerra híbrida me refiero a que, eh, pongo algún ejemplo ahí, eh, no hace mucho un barco tuvo un problema en el canal de Suez. Si eso que ocurrió en el canal de Suez hubiera sido en la bocana del puerto de lo que sea, eh, de Roma, de Ceuta, por ejemplo, pues eh, podríamos estar hablando de una cosa diferente. Eso es guerra híbrida. Guerra híbrida es eso. Guerra híbrida es vigilancia satélite. Guerra híbrida es lanzar un dron con un determinado sistema que anule las comunicaciones eh, de los móviles en una zona determinada. Lo he contado en alguna ocasión, eh, en alguna entrevista. Eh, en el año 2016, la Alianza Atlántica tenía unas maniobras en Noruega, en una zona determinada del ejercicio. Durante un periodo determinado de tiempo, se dejó de comunicar. Completamente cegados. Nadie puede atribuir a eso a nadie, pero todos sabemos que estábamos haciendo un ejercicio en Noruega y que de repente en un cuadrado de 100% kilómetros no se podía comunicar con nadie más que mandando un señor como en el siglo XVII, un mensajero como Napoleón a sus generales. Bueno, pues esas cosas ocurren. Eso forma parte de la guerra híbrida, forma parte de la guerra híbrida la diplomacia, forma parte de la guerra híbrida la economía, forma parte de la guerra híbrida el cerrar un pozo de agua o un determinado, o un determinado oleoducto. O, o... Esto del pozo de agua mmm, me llamó la atención. Me pregunto, habría que ver de dónde viene el agua de Ceuta y Melilla. Eh? Acueducto forma parte de la guerra híbrida, todo ese tipo de esfuerzos que pueden implicar la pérdida de control de un determinado territorio, incluyendo la intifada. Todos nosotros hemos visto las primaveras árabes y sabemos que hay países que todavía no han salido de la primavera. Ya han pasado varios veranos, ya han pasado varios otoños y Siria sigue en la primavera árabe. Y de todos estos ejemplos que nos comenta, ¿hay alguno en lo que tengan que ver los ejércitos o todos son cosas híbridas y pacíficas? Eh, el, mando de, el mando de ciberdefensa, que es como se llamaba en, mi, en el momento que yo estaba con ellos, ahora ya ha cambiado de nombre, pero todo lo que tiene que ver con la guerra ciber es fundamental, eh, todo lo que tiene que ver con inteligencia es fundamental, nuestras capacidades de inteligencia necesitan ser renovadas. Todo lo que es vigilancia, por supuesto, todo lo que es supresión de, de defensas enemigas, etc. Eh, hemos visto eh, un ejemplo de guerra híbrida es, por ejemplo, el que se da cuando entran las primeras columnas de carros, no se, no se pudo sostener en el tiempo, pero cuando entran las primeras columnas de carros soviéticos, perdón, soviéticos rusos, se me ha ido la... Sí, comprende. De carros rusos hacia Kiev, los carros van por la carretera. Eso solo se puede hacer cuando uno sabe seguro que no hay nada en vuelo, ni helicópteros ni aviones. Y eso solo se puede hacer si tú efectivamente tienes una supresión de la, eh, del poder eh, o del poderío o potencial a, aéreo enemigo absoluto. Si no, tus carros de combate están en un grave riesgo. A continuación hemos visto que cuando uno intenta sostener eso en el tiempo, lo que no pueden hacer los aviones o los helicópteros lo hacen equipos de, de, armados con un javelin o una mina contra carro eso es algo que los paracaidistas hacemos muy a menudo <laughs> desde luego pues, hacíamos y hay alguna capacidad algún ámbito fuegos de largo alcance capacidades de asalto anfibio hay algo en lo que España digas aquí habría una carencia que a mi modo de ver lanza cohetes con sinceridad hay muchas pero no me atrevería ahora y sin el conocimiento detallado de de, los últimos, de la última directiva de defensa de, de, ni de los planes del GEMAZ, no me atrevería ahora a decir. Eh, cuando yo estaba en activo, cuando estaba como GEMAZ, hicimos una, un análisis, hicimos un estudio y me consta que hablamos de algunas de las capacidades que eran más importantes o más urgentes que otras. Pero no recuerdo ahora con sinceridad eh, cuáles. Y sobre todo no sé cuáles de ellas ya están en vías de con sinceridad os digo yo que las recuerda. Pero obviamente digo yo que no las va a decir, ¿no? Y yo prefiero no saberlas también. Pero vamos, um, todo lo que os diga él, tened en cuenta que él sabe mucho, entonces está trasluciendo probablemente una realidad. Porque espero, estoy seguro. Dice estar seguro de que seguro que están en vías de solución y tal. Y bueno, yo eh, ahora aquí lo, no se me notó apenas, pero yo lo decía con ironía, estoy seguro de que sí y tal. Con ironía hasta cierto punto, seguro que se están intentando hacer cosas, pero a saber cómo están. De que mis compañeros lo están haciendo bien y algunas estarán en vía de solución. Pues sí, esperemos que, que así sea, desde luego. Um, en su ejercicio, ¿cómo es que más? Mantiene una relación estrecha con su contraparte marroquí. Hay contacto con los marroquíes, ¿como gemaz o no mucho? Incluso con la embajada marroquí o no sé. Muy poco, muy poco. Lamentablemente muy poco. Bueno, con la embajada marroquí eh, prácticamente el mismo que con las demás embajadas en Madrid. Es un contacto eh, no es no normal, eh, muy protocolario, muy de jiji, de jajá y de alguna fiesta y poco más. Pero como soy poco dado a esas cosas, pues eh, probablemente ni siquiera eso. Eh, yo tuve el honor de recibir de, eh, como visitante al inspector general de, de las Fuerzas Armadas Reales de Marruecos, del Rey de Marruecos. Eh, bueno, pues tuvimos un intercambio, pero fue una mañana en la que estuvimos hablando, en la que él me estuvo hablando de por qué volvían al servicio militar. Porque ellos volvieron a esta hora, o han, han tenido planes, no sé si finalmente se han concretado, para volver al servicio militar obligatorio y todas esas cosas que en aquel momento pues a mí me preocupaban como jefe de esta manera de la defensa. Hemos hablado, hablamos de eso, hablamos de Ceuta, hablamos de Melilla, hablamos de Canarias y de los barcos, pero con, la, con absoluta normalidad. Eh, no pasó de eso eh, a lo largo de do, casi tres años, una mañana eh, con el. Con el jefe de Estado Mayor, de la, con mi homónimo eh, mar marroquí. Eh, con el francés habré echado dos semanas y con el inglés o el americano, pues también. Eh, lamentablemente para nosotros, primero el tiempo es limitado, eso es evidente, y luego hay que tener en cuenta una cosa: eh, las relaciones pueden ser de gemaz a gemaz, pero por encima están las de defensa, en nuestro caso, en el suyo no. Eh, en el, su caso, él es el, el ministro, además de, de. Bueno, no es el ministro, pero el ministro en realidad le obedece a él en lugar de, de al revés, eh, porque es un caso raro. Eh, pero en nuestro caso hay que tener en cuenta que las relaciones exteriores del Ministerio de Defensa se llevan, como bien sabes, desde la Secretaría General de Política Exterior, de la Política de Defensa. Sí, de se por ejemplo. Se, ¿Se puede preguntar qué hablaron? Se, ¿Se habló de algo de enjundia que se pueda explicar de Ceuta y Melilla? o No, pues hablamos, sí, hablamos de cosas de enjundia, pero hablamos de, de igual a igual. Eh, un hombre educadísimo, al cual tuve el privilegio de hacer con él un acto a los caídos y tal. O sea que fue una visita muy protocolaria, muy educada. Eh, estaba previsto que yo fuera y supongo que eh, o el general Villarroya o el almirante López Calderón te lo tendrán en su carnet de baile para... Para visitar Marruecos. Ha, ha comentado que cuando le he hecho la pregunta que desgraciadamente no, no, no hay tanto contacto ¿no? con su contraparte. ¿Usted desearía que hubiera más contacto y por Sin qué? Sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas, eh, creo que fue Confucio el que dijo que si no conoces a tu enemigo eh, estás, eh, estás liado. Te, la tienes grande. Lia, la tienes liada grande. Entonces yo creo que eh, nosotros tendríamos que hacer un esfuerzo mucho mayor hacia el sur del que hacemos. Pero no solo, no estoy hablando ya, ya hago solamente de las relaciones eh, entre el gemad y el gemad, eso no. Lo que yo estoy hablando es de ejercicios, estoy hablando de maniobras, estoy hablando de oficiales de enlace, estoy hablando de disuasión, de eso es de lo que estoy hablando. El conocimiento y la disuasión evitan el conflicto. Esto es algo que ya escribió, eh, bueno, está en la Biblia. Hay que eh, conocerse. Y hay que practicar la disuasión. Y eso es algo que, por lo que sea, eh, los, también eh, hay aspectos presupuestarios que afectan, pues no se hace, no, no, no hacemos todo el esfuerzo que, que deberíamos eh, hacia el sur. No solo con Marruecos, insisto, los cinco eh, países. Existe un cierto tabú eh, sobre Marruecos en la prensa, en los medios en general y en las publicaciones y menciones del ejército en particular Sí, sí. y, ¿y por, por qué? Pues no lo sé la verdad es que no, no lo tengo muy claro pero, pero sí no, no, hombre supongo que para evitar herir susceptibilidades y tal pero nunca nunca se acepta, que podamos tener un, un enfrentamiento con Marruecos cuando, joder, es, es, es que es de cajón. O sea, sí, podemos, sí podemos tenerlo y debemos evitarlo. Y para evitarlo están las medidas de confianza, está la disuasión, está el conocimiento. Pero efectivamente nunca se habla de Marruecos y, y se trata de ser muy políticamente correcto en un tema que es totalmente militar los militares en cuanto a nuestros despliegues en lugares del África subsahariana, digamos nuestras relaciones en el África occidental, tienen en mente estos despliegues eh, de, como herramientas para contener o afectar de alguna manera las relaciones con Marruecos? Sin lugar a dudas sí. Lo que pasa es que hay que recordar que estamos Me ha resuelto aquí una duda que es muy interesante, o sea, lo que al final la pregunta es cuando España interviene en Mali cuando España envía tropas a Mali o a Mauritania esto se contempla como herramientas para contrarrestar a Marruecos o no simplemente estamos haciendo cierto seguidismo o forma parte de una intervención multilateral junto a Francia y la Unión Europea pero no tiene nada que ver ni se contempla como algo a, ante Marruecos ¿no? Y aquí lo que él ha dicho es sin lugar a dudas sí por tanto, podemos interpretar nuestro despliegue militar en Marruecos en este sentido. Bien es cierto que está reduciéndose, ¿no? Pero me pareció un tema importante, ¿no? Porque en ese sentido podríamos pensarnos es que España está rodeando a Marruecos de alguna manera. Esto dónde se lleva, dónde se planifica. Ha salido varias veces en esta entrevista la SEGENPOL, Secretaría General de Política de Defensa, así que yo creo que la próxima entrevista que busque igual va a estar por allí. Ya veremos. En un país civilizado del bloque occidental, es decir, que nos regimos por unas normas, una de las cuales dice que los militares no deciden dónde desplegar. El que decide dónde desplegar es el gobierno de la nación. Entonces, los militares no, no deben, ni pueden, ni han hecho nunca eh, eh, despliegues prospectivos o algo parecido. Y eso marca un antes y un después. Y, y decía eso, pues, piensa, pensando, recordando mis tiempos. Tres años de jefe de Estado Mayor de la Defensa, yo vi al, general, al jefe de Estado Mayor de Marruecos una vez, pero no fui a visitarle. Visité Mauritania, pero. Y, y luego alguna vez un general que, que, con el que adquirí cierta familiaridad pasó por mi despacho. Eh, a Mali he ido muchísimas veces. Por motivos de la Unión Europea, pero jamás conocí a nadie, eh, a ninguna autoridad militar maliense o a muy pocas. Eh, en Argelia jamás he pisado y no hubo ninguna visita argelina aquí. Y en Senegal he llegado a estar en la base, me parece recordar, dos veces y tampoco he tenido ningún contacto con los senegales. Y en este sentido, al margen de que los militares puedan enfocar y decir, vale, nos desplegamos en Mali, esto puede venir bien para las relaciones con Marruecos y tal, ¿hay alguna correa de transmisión o alguna mentalidad real en la clase política por la que este tipo de despliegues afecten a nuestras relaciones con Marruecos o debería haberla? Entre... Este es otro matiz. El matiz ahora es, vale, el ejército parece o el ministerio de defensa sí que tiene en cuenta nuestro despliegue en Mali como herramienta ante Marruecos. Y yo lo que le estoy preguntando es. Vale, pero esto está conectado con los políticos, porque una cosa es que los militares o el ministerio, los funcionarios lo tengan claro y otra es que los políticos también lo vean así, entiendan que al estar en Mali estamos al sur de Marruecos, es parte del Gran Marruecos para Rabat, por tanto, de alguna manera forma parte de una jugada nuestra, ¿no? Y parece que él dice que sí, entiende que sí y ahora vais a ver la respuesta, pero esto es interesante porque implica que España... De manera muy um, tímida, sin hacerlo público ni nada, sí que hace. tiene su politiquilla, vamos a decirlo así. Entiendo que la habrá, pero eso, como te digo, no es una cuestión militar, es una cuestión de defensa. Eso radica en la Secretaría General de Política, de Defensa, en la SEGEMPOL, que ya he citado en alguna ocasión, y radica en ella y en el Ministerio de Asuntos Exteriores. Ahí es donde debe buscarse el, el momento y la oportunidad para, para ese tipo de despliegues. Y luego hay que tener en cuenta que formamos parte de una alianza y formamos parte de una unión, que cada una de ellas tiene su particular punto de vista. Bien, y con respecto a todo esto, recientemente hemos conocido pues, el fin de, de las operaciones, vamos a decirlo así, en Mali alguna opinión al respecto yo me tienes que perdonar porque no estoy eh, a la última o sea que yo eh, yo en esto casi me retrotraigo oh, dos años yo cesé en enero del 20, dos años y medio o sea que yo yo estoy eh, ya desfasado eh, empiezo a oler a muerto <laughs> ahora que ahora que no nos oye nadie pero eh, pero la cuestión está en que Mali eh, Mali, como tú bien sabes, fue una decisión casi francesa que tiró de la Unión Europea para llevarnos a la Unión Europea allí y la marcha de Francia de Mali ha dejado a la Unión Europea con muy, poco, con muy poca base sobre la que sostener el despliegue. Entiendo que eso es lo que ha provocado el, eh, la retirada, si es que ha sido así, que como te digo, no la he visto. Mm. Hay un par de, ya para ir concluyendo el asunto marroquí... Hay Ahora es cuando un... se pone feo esto. <laughs> sí, hay un par de, de párrafos que, si me permiten, me gustaría leer, que son, bueno, tienen un punto de casi de destino, ¿no?, de dar algo como casi por hecho, ¿no? Y quería preguntarle pues, sobre esto. Dice, las Fuerzas Armadas de 2035 que, o mucho me equivoco, tendrán que ser enviadas a combatir en una guerra. Y también dice... Tal vez pasen 20 años, Dios quiera que muchos más, pero estoy seguro de que la generación siguiente, o como mucho la siguiente a ella, tendrá que llamar de nuevo a sus fuerzas armadas para que entren en acción, para que vayan a la guerra en su defensa, tenga este el carácter que tenga entonces. ¿Por qué lo tiene tan claro? Pues porque la historia es lo que nos demuestra. O sea, si hay algo que tenemos claro, Yago, es que la historia nos marca que esto va por ciclos y que los ciclos son lo que son los ciclos. Puede ir más deprisa, puede ir más despacio, pero la rueda de hámster vuelve a pasar por el mismo sitio. O sea que, no, que no nos quepa duda. Eh, no, se lo oí el otro día decir a un ministro, me parece que fue al, al antiguo ministro Solana. Hay gente que creía que la guerra había acabado cuando cayó el muro de Berlín. Supongo que ahora se lo están haciendo mirar, tendrán que ir al psiquiatra para, para quitarse ese, esas fijaciones. La guerra no ha acabado. La guerra forma parte de la vida de la humanidad, de la vida del hombre. Y por lo tanto va a haber una guerra. ¿Cuándo? No lo sabemos. Esperemos que sea dentro de mucho tiempo. Mi generación ha conseguido vivir todo su tiempo sin guerra, pero yo creo que esto no le va a pasar a otra generación más. Yo no he estado nunca en guerra, he estado en pequeñas operaciones, pero sé seguro que a los que me siguen o a los que siguen a mis hijos, a los que te siguen a ti y a mis hijos, seguro les vamos a tener que llamar a ir a algún sitio. Hemos estado a punto de mandarles ir a, a Ucrania, pero vamos, le ha faltado esto para que tuviéramos que desplegar unidades en Ucrania. De hecho, hemos tenido que desplegarlas en Letonia. Las hemos desplegado solo de forma preventiva, pero hemos estado a punto. ¿eh? Eh, ¿Quién nos iba a decir? ¿Quién me iba a decir a mí, Yago, cuando yo era cadete, cuando yo era cadete, el muro de Berlín atravesaba... Toda Europa, y yo no sabía probablemente eh, qué era lo que estaba ocurriendo en Afganistán. ¿Quién me iba a decir a mí que yo iba a desplegar o iba a ordenar despliegues allí y que iba a desplegar a alguno de mis hijos eh, repetidas veces allí? Desde luego. De hecho, si me permiten, Gastón Botul, uno de los grandes autores ¿no? de la polemología, definía la guerra como una función social permanente, curiosamente. Vamos a ver, yo no necesariamente estoy de acuerdo con lo que le ha dicho, ¿no? Porque lo que ha dicho al final es muy determinista, es al final venía a decir que sí o sí va a acabar habiendo guerra, ¿no? Por A o por B. Um, para mí eso es excesivamente determinista, pero sí que entiendo también la lógica, y es decir, que tú haces un estudio estadístico de guerras por épocas y es que es cuestión de tiempo siempre que venga la siguiente guerra, ¿no? Entonces, entiendo también su punto de vista. En todo caso, me parece un argumento interesante lo que él decía, ¿no? Decía, bueno, yo, si es que él, él, estaba, él era un cadete, ¿no? En los años 80, cuando la Unión Soviética estaba invadiendo Afganistán, ¿no? Y fíjate cómo ha cambiado todo, ¿no? Es que es, es verdad que es alucinante, ¿no? Que él, décadas después, ha tenido a su hijo en Afganistán, ¿no? ¿Quién le iba a decir a él que iba a pegar ese cambio de la cosa? ¿Quién podía verlo venir? ¿Quién se imaginaba que íbamos a tener una guerra en Ucrania? ¿Quién se imaginaba que el muro iba a caer? Entonces él lo dice así, ¿no? Y creo que es también una cura de humildad para comprender que la historia de la humanidad está llena de momentos impredecibles, puntos de inflexión que no te esperas, que llegan de repente y te llegan con una guerra, ¿no? Entonces, es cierto, aunque no sea sumamente científico quizás su argumento, hasta cierto punto, sí que tiene un punto de... de que hay que tenerlo muy en cuenta lo que está diciendo, creo yo, ojo. Bueno, pues eh, llega el momento de hablar del apartado sobre la diplomacia de defensa. Y quería preguntarle, ¿qué es eso de un agregado? ¿Qué es eso de un enlace? ¿Qué es la diplomacia de defensa? Bueno, pues la diplomacia de defensa es una parte importantísima de la labor de eh, las Fuerzas Armadas. Lo único que pasa es que en España, eh, en, a mi modo de ver, y no te olvides que ahí hablo de mi visión de las Fuerzas Armadas, a mi modo de ver... Se ha sustraído esto de la, de la acción o de la coordinación del Estado mayor de la defensa, del Estado mayor, del jefe de Estado Mayor de la Defensa. Y se ha puesto todo a nivel ministerial. Es decir, los agregados de defensa que hay por el mundo dependen de la Secretaría General de Política de Defensa y no dependen del GEMAD. Cuando son una herramienta de disuasión, cuando son una herramienta esto mucha gente no lo conoce, la diplomacia de defensa, un oficial de enlace, un agregado en una embajada, a qué se dedica, qué hace... Esta es una de esas cosas de las que se sabe muy poco, pero es sumamente interesante. Aquí está, ¿no? El diablo habita en los detalles, la cucología, esas pequeñas grandes cosas. ¿no? Así que muy atentos. ...herramienta de inteligencia cuando es una herramienta de conocimiento. Cuando he dicho que son una herramienta de, de inteligencia, he estado a punto de decir, perdón, borra eso. Lo he dicho a posta. Son una herramienta de conocimiento. No pueden ser lo de inteligencia por definición. Pero si no es inteligencia lo que hacen, ya me dirás qué es lo que es. Yo he sido agregado de, de defensa, he sido agregado adjunto en Washington y desde luego lo que hacíamos era tener inteligencia sobre las Fuerzas Armadas. De, del país en el que estábamos destacados y eso es lo que hace todo el mundo es más que un ofen es más que un oficial de enlace perdón por el acrónimo el oficial de enlace es alguien que nosotros enviamos a una unidad y en reciprocidad recibimos uno de esa nacionalidad en, en nuestra unidad es decir es una medida de conocimiento de unidad a unidad pero eso no adquiere nunca el carácter que tiene un agregado de defensa que es eh, desde mi punto de vista fundamental. El problema es que tener agregados de defensa es muy caro. Y, eh, y eso hace que haya muy pocos. ¿Se asignan de manera eficiente los agregados de defensa a los países más interesantes para España? Eh, no, los, eh, con sinceridad, eso te lo podría responder seguro a alguien de la Secretaría General de Política de Defensa. Sí, sí. Nuevamente veis cómo sale la Segenpol, ¿no? O sea, que la Segenpol es la que organiza esto. Mi pregunta era si es un cementerio de elefantes. Si se manda a oficiales a punto de retirar a, a localidades, lugares clave donde hacen un trabajo regulón, por ejemplo. Pero bueno, seguimos. Si yo fuera GEMAD, yo lo que pediría eh, es más eh, agregados de defensa. Eh, lo pedí, los pedí. Eh, más agregados de defensa en los sitios clave, eh, que son muchos más de los que en la actualidad ocupamos, porque ahí, eh, hay muchas... O sea, el agregado de defensa es una herramienta perfecta. El único problema es que está demasiado lejos de las Fuerzas Armadas españolas. ¿Y hay algún continente en particular que está muy lejos de las Fuerzas Armadas españolas? ¿En qué sentido lo dice? Pues porque lo... esto es otro punto importante. Las Fuerzas Armadas no son el Ministerio de Defensa. Son cosas distintas. Entonces... Los agregados están más al servicio del ministerio que de las propias fuerzas armadas. Esto es otro punto interesante que mucha gente piensa que es que fuerzas armadas y ministerios son una cosa muy unida y no necesariamente. Ya veis que hay, bueno, pues siempre es, es una cosa distinta. ¿Dónde tú crees que sería necesario? Sin lugar a dudas en América. En América. Yo creo que debería ser una labor importantísima por parte de en América del Sur, me refiero en el Centro y Sudamérica. Creo que lo hicimos ya en algunas ocasiones, intentamos establecer unos vínculos con la, los ejércitos, con las fuerzas armadas de los países hispanohablantes de, de Centro y Sudamérica, y en algunos casos lo conseguimos. Eh, 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 lo, lo hicimos ayudando a una feria de, de, de la industria de armamento nacional, que se llama Feindef, pero... Eh, pero aquello tenía un significado mucho mayor que la propia feria, mucho mayor que la industria, mucho mayor que la Dirección General de Armamento y Material. ¿Y por qué en Sudamérica? ¿Qué hay ahí tan estratégico para España? Eh, la, la capacidad de influencia. Desde mi punto de vista, la capacidad de influencia. Lo, a nosotros, como españoles, el tener el mismo lenguaje que se habla en las Fuerzas Armadas colombianas, venezolanas, mexicanas, argentinas, chilenas, bolivianas, cualquiera de ellos nos da un punto de, de prestigio en el mundo eh, impresionante. En varios momentos a lo largo del libro vine de esto tenía que haberle preguntado más. Lo que pasa es que se nos ha quedado corta la entrevista, pero de esto si puedo le voy a preguntar más porque era interesante. ¿En qué se traduce exactamente eso de prestigio y tal? Pero a mí sí me gusta la idea de colaborar. No sé qué hay cierta relación ¿no? con Paraguay, con toda una serie de ejércitos de allá. Siempre ha habido unas relaciones razonables, pero lo que quiere el GEMAD es que se profundicen mucho más. Venía hablar de la importancia de las relaciones personales con otros líderes de otros ejércitos y venía a decir que en algún momento esas relaciones podían tener un papel clave, un papel vital a la hora de bueno, pues salvar nuestros intereses. ¿A cuáles se refiere? ¿Qué relaciones y por qué son tan importantes esas relaciones personales? Eh, vamos a ver, las relaciones personales entre militares son muy fáciles. Es, es una cosa que he descubierto con el paso de los tiempos. Es decir, todos los militares de cualquier nacionalidad han tenido unas eh, eh, similares o parecidas eh, circunstancias vitales. Y eso hace que sea muy fácil entre ellos establecer un vínculo u otro. Y eh, concretamente cuando escribí ese párrafo, o ese, uno de esos párrafos por lo menos, estaba hablando, había un día que teníamos un problema muy, muy grande en el aeropuerto de Kabul. Estábamos replegándonos, de, pas, transfiriendo las unidades que estaban en la antigua ISAF, Interim Assistance Security Force, de, de, de Afganistán, pasándolas a la misión Resolute Support, que luego acabó el verano pasado. Y eh, teníamos un problema eh, muy grande en el aeropuerto. Había un problema con una nación aliada, parte de la OTAN. Eh, el conflicto llegó a un, a un estado en que una persona provocó chispas en el asunto. Y entonces, pues yo me di cuenta de que estaba, de que el, el receptor de las chispas era un vecino mío de esa nacionalidad de un tercer país y me acerqué a saludarle, a verle, charlar, y hablando de nuestro común pasado en, eh, en los paracaidistas y tal, pues eh, conseguimos que aquello se suavizara, se hicieron una serie de llamadas a Ankara, y al día siguiente eh, el aeropuerto de Kabul permanecía abierto. Eh, esto es por, simplemente por casualidad por buenas relaciones, o sea que las relaciones personales, yo lo que reivindico es las relaciones personales, por eso es tan importante el agregado que tú preguntabas antes. El agregado de defensa es una persona clave, porque puede establecer unas relaciones que impidan un conflicto. Esto me lleva a otro asunto fundamental, ¿no? eh, la OTAN, el trato de España con la OTAN, entonces en ese sentido, ¿qué podemos esperar de, de esas relaciones que tenemos con países OTAN? ¿Qué apoyo podríamos esperar de, o en tu opinión, podríamos esperar de los Estados miembros de la OTAN en el caso de que tuviéramos una situación de guerra híbrida, por ejemplo, en Ceuta y Melilla? Bueno, eso. Eh, ahí hay dos, dos preguntas y voy a intentar separar las dos respuestas. Eh, ¿Qué relación tenemos con la OTAN? La, la, con la OTAN, gracias a, a Dios, y sobre todo gracias al trabajo de los militares españoles. No solo de los militares, de los militares y de los diplomáticos. Porque hay que recordar que en la OTAN hay una embajada, hay una misión permanente, que manda un embajador con una serie de diplomáticos y gente de mucho peso que hacen un trabajo excepcional. Bueno, pues gracias a ese trabajo, las relaciones, ¿qué podemos esperar de la alianza? Todo lo que da de sí. Eh, ¿Tenemos buena relación con ella? Sin lugar a dudas. Hay momentos malos. ¿Para qué nos vamos a engañar? O sea, hay momentos malos. Eh, no, es, no es agradable eh, que te pidan el 2% y vean que no estás dándolo, porque eh, en el, la siguiente reunión te lo recuerdan y eso hace que la, la situación se tense en algún momento. Eh, no es agradable el, no fue en absoluto agradable el repliegue de Irak en el año 2004, aquello pues causó un verdadero cisma en, en, en la alianza atlántica, aunque no era una misión de la alianza atlántica, pero causó porque claro, eran aliados y veían eh, nuestro, nuestra retirada no se explicó bien, no se explicó. una decisión. perfectamente, eh, tomal, tomable, una injustificable. no se justificó y no se tomó y o no se explicó adecuadamente, y, y eso dio lugar a, a muchos trastornos. Y eso me permite eh, ir eh, a la pa segunda parte de tu pregunta. Y la segunda parte de tu pregunta es bastante más complicada. Porque me preguntabas exactamente. ¿Qué, qué apoyo si podríamos el, esperar lo que de podríamos la OTAN? Esperar sobre en, todo en el caso de Ceuta y Melilla, bueno, siendo claros. El, el Tratado del Atlántico Norte, que es lo único que ata a los Estados. O sea, todos los documentos, el concepto estratégico, la NATO Military Strategy, todo eso son documentos que están muy bien. Y, y sirven para mucho, pero lo único que ata a las naciones, que son las que están atadas por el tratado, es el tratado. O sea, el tratado es un tratado político que ata las naciones en, un, en, un, en una serie de puntos eh, recogidos todos en el Tratado de Washington, firmado en 1949. El tratado dice en su artículo 4 que cuando un país sienta presión sobre su soberanía, sobre... O, o, o sobre lo que sea, tiene la potestad de consultar con los demás. Pero no dice que los demás, a raíz de la consulta, deban actuar. Eso no lo dice. Ese es el artículo 4. Ahí invoco algunas ocasiones en las que se ha, hablado del artículo, se ha invocado el artículo 4 del tratado. El que sí que dice que un ataque a uno es a todos es el artículo 5. Y eso está claro. Pero no dice un ataque a uno es a todos en todas partes, sino que a continuación viene el artículo 6. Y el artículo 6 dice un ataque a uno lo es a todos siempre que tenga lugar en esta parte del mundo. Y ahí, lamentablemente para nosotros, no están ni Ceuta ni Melilla. Estuvo Argelia cuando el Tratado de Washington se firmó en el 49, como Francia tenía los territorios argelinos, metió Argelia dentro del tratado. Y así figuraron desde 1949 a 1963. Pero cuando nosotros entramos, nadie tuvo la precaución de incluirlos en el tratado. Ceuta y Melilla. Sí están incluidas las Canarias, porque las Canarias están en el Atlántico Norte, están por encima del trópico y por estar dentro, por encima del trópico lo están. Por cierto, no está Ceuta, no está Melilla, ni están las Malvinas, ni está Hawái. Ni está eh, la isla de Reunión eh, francesa. O sea que conviene saber lo que el tratado dice, porque es el tratado el único eh, elemento jurídico que nos ata como países de una alianza. Planteando quizás la pregunta de, de otra manera. Eh, si tuviéramos un conflicto, al margen de que estrictamente Ceuta y Melilla no estén contempladas en el tratado, debido a nuestras excelentes relaciones personales con múltiples líderes y militares y a nuestros despliegues en el este de Europa, eh, ¿cabría esperar algún tipo de apoyo de OTAN siendo realistas o debemos planificar asumiendo que no lo vamos a tener, aunque sería realista pensar que pueda haberlo? Yo creo que es realista pensar que podríamos contar con el apoyo de determinados países. Y también te digo que si yo fuera el jefe de Estado Mayor de la Defensa, cosa que no soy, pero fui, yo me preocuparía de tener mi espada lista, por si acaso, la mía. Contando, por supuesto, con las flechas de los romanos, pero, pero mi espada ya lista. Y dentro de esos países con los que crees que podríamos contar un poquito más, ¿podrías, ¿te atreverías a mencionarnos alguno o mejor no? Pues no, no me atrevo a mencionar ninguno exactamente, porque eso dependería mucho del momento y dependería de algo que acabas de preguntar hace un momento, que son las relaciones personales. Dependería de quién esté en el sitio en el momento oportuno. No me atrevería. Eh, pero lo que está claro es que hay un mecanismo de consultas y que ese mecanismo de consultas iría al Consejo Atlántico y que el Consejo Atlántico tendría que discutir sobre una hipotética agresión eh, a territorio español no europeo. Esto es interesante porque lo que nos acaba de decir esencialmente es que aunque la OTAN vaya a, ser, vaya a tener una posición un poco difícil de prever exactamente, ¿no? Sí que es cierto que el mecanismo de consultas probablemente es lo primero que activaría España, ¿no? O sea, que si tenemos un lío gordo activaríamos el mecanismo de consultas en la OTAN y ya la OTAN la pones un poco en aprieto porque tiene que pronunciarse, ¿no? Y decir qué piensa exactamente y tal, ¿no? O sea, que eso es importante porque ya a Marruecos le generas una incertidumbre que es cuando se llame a consultas cómo va a reaccionar la OTAN, ¿no? Esto es importante. Bien, y, en, y ya por dejar claro un último punto, um, por ejemplo, las bases aéreas, eh, nuestros lanzacohetes en la península ibérica, ¿están protegidos por el Tratado de Washington? Totalmente, totalmente, están absolutamente, todo lo que está en, en territorio europeo, todo lo que está en la península y en las Baleares y Canarias, todo está bajo el Tratado de, de Washington. Bien, pues a continuación vamos a lanzar una... Como una serie de preguntas rápidas sobre nuestras relaciones con otros países de defensa, digámoslo así. Entonces, por ejemplo, Francia. Eh, Francia es un. es una Francia es un vecino. Luego, las relaciones con los vecinos son siempre mejorables. Siempre mejorables. No obstante pues como te he dicho eh, yo estuve dos años eh, casi tres años como jefe de estado mayor de, defensa, de la defensa tengo el privilegio de, de contar la legión de honor entre mis medallas y, y la verdad es que la relación con francia fue excepcional en todo momento. de hecho fue francia la que nos apoyó cuando quisimos traernos un cuartel general de la unión europea desde un pueblecito eh, británico a un pueblecito andaluz. Eh, sin sin Francia, sin la ayuda de Francia hubiera sido absolutamente imposible. Francia hizo lo que le pedimos que hiciera. Eh, gracias a Dios las relaciones entre el jefe de Estado Mayor de la Defensa eh, eh, francés eh, que ya ha cesado y mías pues eran muy buenas. Una pequeña pregunta que me surge así con respecto al tema francés es una percepción quizás mía usted me puede corregir ¿eh? pero es posible que cuando usted entró en las fuerzas armadas la influencia doctrinal o francesa fuera muy elevada y a día de hoy quizás los anglosajones han ido cubriendo buena parte de... El paso, eh, ten en cuenta una cosa, cuando yo entro en la Academia General Militar, la mayor parte de mis compañeros estudian francés. Claro. Mi padre era bilingüe en francés y, y la gente se dedicaba mucho más al francés, eh, estudiábamos mucho más al francés, estábamos mucho más cerca del ejército francés. Eh, los paracaidistas franceses y los paracaidistas españoles hacíamos ejercicios desde tiempo inmemorial. Eh, poco a poco, con nuestro acercamiento a la Alianza Atlántica, todo eso va, teniendo un, un, va sufriendo un cambio. Y evidentemente, pues ahora, eh, la, la, claro, la doctrina es aliada. No hay doctrina francesa, doctrina británica y mm. doctrina española. <coughs> hay una doctrina aliada. Y esa doctrina aliada hace que ahora estemos mucho más cerca, yo creo de otros países. Pero sin lugar a dudas, esa percepción es perfectamente lógica y clara. Y hablando de, de Francia, ¿qué podemos decir de ese otro país fundamental del, grave, del Magreb, ¿no? que, que resulta ser Argelia, desde luego? Pues eso, eh, lo que pasa es que con Argelia, con, con sinceridad, nuestras relaciones son muy, muy escasas. Las relaciones militares. Hay algún tipo de... Eh, eh, lo que llamamos actividades cooperativas, en las cuales tratamos de acercar posturas y tal, pero nunca es fácil eh, y, y siempre hay que ser muy prudentes para evitar eh, levantar suspicacias eh, con ellos. ¿Y a qué crees que se debe eso? Bueno, eh, entre otras cosas, a nuestro acercamiento con Francia. Nuestro acercamiento con Francia hace que Argelia, y también nuestro acercamiento con Marruecos hace que Argelia. Argelia no, no está en una situación cómoda, aparte de que Argelia, pues tradicionalmente, ha estado siempre en la órbita de los países más allá del telón de acero. ¿Y cuáles son nuestras relaciones con, por ejemplo, los británicos o los estadounidenses? también dependen mucho del momento. Eh, como es lógico y como hablo en el libro, yo me tengo que retrotraer cuando de, con los británicos, pues prácticamente a mis relaciones con ellos cuando yo era jefe de Estado Mayor de la Defensa, muy buenas. ¿Por qué? Pues porque nosotros fuimos uno de los países que apoyó al jefe de Estado Mayor de la Defensa británico para llegar a ser presidente del Comité Militar. Él lo sabía y bueno, pues teníamos una muy buena relación. El, el Air Chief Marshal pitch teníamos una muy buena relación. El que le sustituyó también tenía una muy buena relación con nosotros y teníamos, eh, ahí además contribuyó el hecho de que cuando por primera vez mandamos una unidad eh, de la Brigada Aerotransportable a Polonia en el año 2016, estando yo en Brunsum, eh, da la casualidad de que uno de los batallones que iba dentro de la brigada británico, por lo cual aquellos recuperó una, un, un cierto eh, sabor a, a algo común, a, un poco a volver a, la, a, a Wellington y a la guerra de la independencia. O sea que eh, con los británicos buenas, en general buenas. Hay una cosa que no he dicho antes, pero todas las relaciones estas entre países cuestan dinero y hay muchas veces que no hay dinero. Y entonces hay que priorizar unas sobre otras. Bueno, Estados Unidos, Francia, hemos hablado, son de los países prioritarios. Como es lógico, eh, perdón, el Reino Unido y Francia son de los países prioritarios de los que hemos hablado. De Estados Unidos, he comentado antes algo que para. Eh, porque antes la relación con Estados Unidos era mucho mayor de lo que es ahora. No he dicho mucho mejor, era mucho mayor. Había muchos de mis compañeros que íbamos allí a hacer cursos, a estudiar, a aprender inglés o a aprender táctica. Eh, eso nos daba una, una visión de las Fuerzas Armadas norteamericanas pues, de las que yo, de hecho, soy un poco producto. O sea, yo, yo me he adiestrado con ellos. Yo, cuando empezó a escribir aquí sobre táctica de zapadores, empiezo a escribir sobre cosas que he aprendido en los Estados Unidos. Y eso, de alguna forma, pues, se ha perdido ahora porque esos cursos avanzados pues, ya no se, hacen en la, vamos, no se hacen ni con mucho, en la misma proporción que se hacían antiguamente. Una vez más, es una cuestión de dinero. ¿Y ¿A qué se debe usar ¿O por dinero siempre? Dinero, dinero. Porque antiguamente esos cursos estaban amparados dentro de los acuerdos hispano-norteamericanos, pero al entrar en la Alianza Atlántica eh, perdimos ese paraguas. Entonces las becas son elevadas y ya no hay posibilidad. Se ha hablado muchas, en muchas ocasiones, cuando, con las relaciones que tenía con el general Danforth cuando era el jefe de Estado Mayor norteamericano, lo hablé en alguna ocasión, pero. Al final eh, nos, faltaba, nos faltaba capacidad para, para enviar. En la actualidad el ejército del aire manda algunos pilotos, más de intercambio que otra cosa. Hay algunos pilotos de la, fuerza, de la, eh, de la Armada que se van a formar allí. Eh, y del Ejército de Tierra eh, alguna vacante suelta en la en West Point alguna más en Fort Leavenworth en el curso de Estado Mayor y poco más pero no es fácil eh, no es fácil esa relación profunda e intensa que había con los norteamericanos antes y con respecto a por ejemplo países tipo Rusia o China hay eso algo es, eh, absolutamente nada eso lo único que pasa es que cuando cuando no hace tanto Rusia era una, un partner, era un, uno de nuestros eh, eh, frequent flyers en, eh, en las reuniones, pues aquello era muy fácil, igual que Ucrania. Teníamos una relación muy buena con los rusos. Yo vi salir al coronel ruso de la base de la OTAN en Bélgica expulsado a raíz de la invasión en Crimea. <laughs> Había un coronel ruso destinado, un coronel mayor ruso, destinado en la base de la OTAN, eh, que está ubicada en Mons, eh, lo que conocemos como SHAPE, eh, Supreme High Powers Allied Europe, eh, estaba destinado allí y, y a raíz de la invasión de Crimea se le indicó que, que si podía marcharse, que era mejor, y se fue. Madre mía. Y, y, por ejemplo, con países, de, digamos, de la África Negra, de la África Occidental, poquita, Mali, Senegal. Muy poquita relación, muy poquita relación. Ha habido algún, algún intento. Eh, eh, yo, cuando hablábamos antes del patio trasero, pues si recuerdas, hubo un desfile en la castellana en, la, en el que trajimos eh, fuerzas armadas malienses, mauritanas y senegalesas. Porque había... Eh, esa eh, percepción de que no estábamos haciendo todo lo que deberíamos hacer. Pero, pero una vez más chocamos con el dinero. Una vez más, sí, es, eh, es, es una cuestión puramente económica. ¿Qué se podría haber hecho con más dinero? Bueno, se podría haber hecho pues, desde haber construido las bases que ellos nos pidieron en su momento, eh, se las pidieron a la Unión Europea y nosotros no pudimos reaccionar a tiempo porque no había posibilidades. Eh, se pudo enviar batallones a darles instrucción y formación y, y pues eso que claro, mandar un batallón es que es muy caro y, y hay un riesgo y hay que dotarlos de vehículos y pim, pam, y pim, pam. Y pim, pam. Es, al final es un problema de todos entonces son... hay que hacerlo en el marco de eh, la Unión Europea en este caso o en el marco pero no se puede hacer acciones bilaterales de gran calado. De todos estos países de cara a proyectar en el Sahel nuestra influencia o nuestro poder militar incluso, ¿Cuál sería el más adecuado? ¿Mauritania, quizás? O... Eh, prescindiendo de los dos del norte, de Argelia y Marruecos, por motivos obvios, yo creo que el, el objetivo más rentable para nosotros, sin lugar a dudas, es Mauritania. Eh, tenemos muy buena relación establecida con ellos, a través, eh, en gran parte, de la Guardia Civil, pero también de la Armada. Y yo creo que. En mi visita, porque es el único de los cinco que visité oficialmente, en mi visita me dio la impresión de que eh, eh, contaban con nosotros. Una vez más, eh, el dinero eh, impedía hacer muchas cosas que, no, que se nos ocurrían. ¿Cómo así a través de la Guardia Civil? Si no es sí, mucho? porque a raíz de la crisis de los cayucos de 2008, en, en el norte de Mauritania desplegó una un equipo de la Guardia Civil que yo creo que sigue desplegado en la actualidad no lo sé pero vamos cuando yo los visité en 2017 estaban todavía allí y ya ves que los visitó el propio Gemada los de la Guardia Civil o sea que se ve que especialmente con el Ejército de Tierra hay una relación muy estrecha estaban dando formación a, a sus especie de guardacostas Bien, y con relación a la OTAN, um, bien, se nos habla de la OTAN, el, en principio el beneficio que nos produce ¿no? de la defensa colectiva, todo eso está claro, pero ¿cómo gano influencia en la OTAN? ¿Es una cuestión de colocar generales en los lugares adecuados? ¿Es una cuestión de participar o figurar en el grueso de despliegues que se pueda? ¿Cómo se influye en la OTAN? La OTAN se influye primero, fundamentalmente, con el personal. O sea, es muy importante es muy importante ajustarse a los parámetros para que luego te tengan en cuenta. ¿De acuerdo? O sea que es muy difícil pedir que te den un puesto de alto representante de la OTAN en un sitio determinado si no estás cumpliendo los requisitos que la propia OTAN ha establecido. Eso es algo que una vez más estamos hablando de dinero. Pero ¿qué duda cabe? que el personal es clave en, esta, eh, circu en estas circunstancias. Es decir, nosotros, eh, como entramos en la OTAN en 1982, pero hasta 1999 no llegamos a estar plenamente integrados en la estructura, nosotros en realidad entramos tres años antes que Rumanía o Polonia. O, eh, entramos justo con la ola de la caída del muro de Berlín. Realmente. De tal forma que cuando eh, se han tenido que ir discutiendo las diferentes estructuras y, y mandos en la, en la Alianza Atlántica siempre ha sido cuando las estructuras iban a la baja y cuando para desalojar a un británico de un puesto clave había que desalojarlo en dura competencia con un polaco, un francés que acababa de volver a la estructura. También eh, esas cosas ocurren y con eh, un Estonio. A ver, esto es importante porque lo que veis es que la OTAN tiene dos partes. De un lado, que políticamente España firma entrar, ¿vale? Pero entrar a acceder a la estructura militar de la OTAN hemos tardado muchísimo más. Entonces hemos llegado solo unos años antes que Rumanía y tal. Entonces, claro, ¿tú aquí cómo ganas influencia? Cuando se crean las estructuras, hay opciones. Porque esto al final va por un sistema de votaciones, es un juego de poder, si os fijáis. Entonces tú tienes que conseguir el apoyo de determinados países para que coloquen a un general de tu nacionalidad en un puesto clave. ¿no? Y al final es esa pugna por lograr esto. Y ahora vais a ver cuáles son las claves para alcanzar esos objetivos. Y eso eh, en muchas ocasiones no es fácil. No es fácil. Entonces hay que. Eh, o sea, el, el jefe de operaciones de Shape eh, no es más que norteamericano nunca ha sido de otra nacionalidad es muy difícil quitarle un puesto de esos a un norteamericano es... veis que no es que sea imposible pero el peso de Estados Unidos en materia de seguridad y su influencia pues hacen que sea muy difícil que a un norteamericano le quite su puesto no muy difícil eh, ser jefe de un determinado elemento de mando y control eh, de la alianza si uno no está cumpliendo con sus obligaciones entonces, ¿Cómo se, ¿Cómo se hace? Bueno, hay que cumplir los tres requisitos, recuerdo que los tres requisitos de Cardiff no son solo el 2%, son más cosas, hay que cumplir los requisitos, hay que desplegar, y cuando uno despliega, hay que desplegar con víveres y bagajes, hay que desplegar con todo, no se puede desplegar y decir, pero solo para operaciones que se aprueben antes por o cosas similares. Solo si cero bajas. Solo si cero bajas, tal. o sea que o esa... Esas cosas también afectan mucho y luego hay que desplegar, hay que colocar al personal adecuado en el sitio clave. Y eso, una vez más, cuesta muchísimo dinero. Es que para desplegar un oficial eh, en el extranjero no se despliega un oficial, se despliega un oficial y con él tres suboficiales y con él seis de tropa. O sea que esto es una pirámide. Si queremos colocar un general, tenemos que haber colocado antes dos coroneles y un teniente coronel. Si queremos colocar... Eh, y todo va cayendo y eso hay que encajarlo. No es fácil encajarlo, eh, hay muchas veces que tenemos las herramientas pero nos falta el dinero. Estaba haciendo tics en tu checklist de requisitos de Cardiff, desplegar con todo el balagaje sin necesitar apoyo logístico, sin políticas de cero bajas. Claro, es que esto España muchas veces enviamos tropas a Afganistán, pero ojo... Cero bajas. Entonces no nos queremos mojar, no vamos a las misiones más arriesgadas, que vamos en convoys y tal, que tienen su riesgo y tal, pero que bueno, que tú que no vamos a las misiones más agresivas. Luego no invertimos el 2% y todos los demás requisitos de Cardiff. No... no. A mí me explicó un soldado español que estuvo en Irak que a ellos el desayuno se los daba, se los daba Reino Unido, porque nosotros teníamos logística para una comida al día. Una. Una se la daba de España, por tanto, otra por hacer el favor los, los británicos. Entonces, ese tipo de cosas, ¿no? Y no tengo la sensación de que cumplamos muchos de los requisitos para influir. Hay veces que no, los, hay veces que no lo hacemos. Hay veces que todo se basa en eh, la excelencia del personal que hemos colocado para lograr cambiar los puestos o adquirir la, la importancia que realmente nuestro país tiene. Hay que recordar que nuestro país, que es el cuarto país en importancia de la Unión Europea, es el sexto, a lo mejor el séptimo, depende de cómo se mida, el séptimo de la Alianza Atlántica. Y hay muchas veces que un holandés, que no es el séptimo país de la Alianza Atlántica, adquiere puestos de mucho mayor peso, de mucho mayor prestigio que un español. Um, por último, con respecto a la OTAN, eh, ¿alguna opinión respecto al asunto del 2% del burden sharing? Bueno, el 2%, eh, curiosamente, creó entre los militares y, y el escalón político de la alianza y nacional, creó un verdadero caos. El 2%, eh, en el libro lo cuento, lo que pasa es que se puede malinterpretar. Yo siempre he querido que haya más inversión en defensa de la que hay. Eso que quede claro. Lo que no sé muy bien es por qué alguien decidió que era el 2% y no el 2,1 o el 1,8. Eso no me, no me ha quedado nunca claro. Sobre todo porque conozco países que invierten más del 2% y no proporcionan defensa a la alianza. Hay muchos. Eh, tenemos algún país mediterráneo con muchas islas que gasta casi el 5%, pero que no proporciona eh, seguridad a la alianza. Lo que hace es proporcionarse seguridad a sí mismo. Claro, Grecia, Turquía, supongo que dentro de poco quizás podríamos hablar de Finlandia. Son países que gastan mucho, pero lo gastan para defenderse de su enemigo eh, respectivamente. No contribuyen nada a lo conjunto. Entonces lo que viene a decir el general es, bueno... Puede que España no gaste tanto, no, no alcance el 2%, pero España sí está en las misiones de la OTAN, sí contribuye con cosas importantes. Y al final, aunque un 1% de España, igual es el 3% de Holanda, por, poner, por decir algo, ¿no? Entonces ahí está el tema, ¿no? Eh, que a él le parece injusto, de alguna manera, en la dinámica que ha establecido esto del 2%. Eh... Tenemos países en el norte de Europa o en los Bálticos que no tienen fuerza aérea. No tienen fuerza aérea, pero siguen contribuyendo más del 4% por, o del 2%. Por lo cual, cuando llegan al Comité Militar de la Alianza, todo el mundo les, les anuncia como el buen pagador, mientras que al, a España se le anuncia como el mal pagador. Curiosamente, eh, en el turno en el que está poniendo la Policía Aérea en ese país de, de los tres eh, bálticos, por ejemplo. Esto es un caso que me ha ocurrido. Y como lo dije en público, pues lo, lo digo ahora y lo digo en el libro. ¿vale? Entonces, el 2% a mí no me da ninguna... Eh, no, no me produce ninguna satisfacción. Lo que sí que tengo claro es que la seguridad cuesta y cuesta mucho dinero. Y que España, por el, por el papel que ocupa, debe tener una seguridad que hay que pagar a toda costa. Que esto de que la seguridad es gratis es una falacia y que establecer una, eh, una lucha o una pelea entre el dinero que va a pagar hospitales y el dinero que va a pagar carros de combate es una falacia. Sin los carros de combate no habrá hospitales y sin los hospitales probablemente para qué nos hace falta ya los carros de combate. Lo que yo tengo bien claro es que en Ucrania, seguro, el GEMAD estaba en el mes de diciembre del año pasado pidiendo armas contra Carro. Y no se las dieron. Se las están dando ahora. Pero no se las dieron entonces. Si se las hubieran dado entonces, a lo mejor la, la pérdida territorial era más pequeña. Eso, eh, por lo menos, me cabe la duda. En su momento se fijó el 2%. Se fijó en una cumbre en Cardiff. En la que no estaba el presidente Trump, por cierto, porque mucha gente dice el 2% del presidente Trump. No es cierto. El 2% lo formuló el presidente Obama, que no era del Partido Republicano, si no me equivoco. Eh, ese 2% se dijo que se iba a alcanzar en 10 años: 2014 y 10, 2024, es decir, el año que viene. No se va a alcanzar el 2024. Ahora parece que con la guerra de Ucrania lo vamos a alcanzar. Ya veremos cuándo. Eh, recuerdo que en alguna, y en el libro hago mención, yo siempre decía que, vamos, eh, eh, no, no siempre. Yo en una ocasión, a preguntas del 2%, yo dije con el, que con el 1,5 me daba con un canto en los dientes, porque el 1,5 eran 16.000 millones en aquel momento. Hay que tener en cuenta que si fijamos todo a un porcentaje del PIB y el PIB se desploma, eh, la, hemos hecho... bueno. Eh, el ridículo, hemos hecho el ridículo. O sea que el 2% lo que provocó es un caos porque eh, introdujo un factor numérico en una ecuación que se mide en misiones, en cometidos y en amenazas y responsabilidades. Y eso, desde mi punto de vista, fue un error. Pero bueno, es un error eh, que poco a poco hemos asumido todos y, y si todo va encaminado a que se vaya aumentando el presupuesto de defensa, pues eh, bien está. Bueno, ya la última pregunta de este bloque es, Unión Europea, defensa colectiva, hay también un articulado referente a esto. ¿Qué se puede esperar de la Unión Europea, especialmente con respecto a Ceuta y Melilla? Bueno, eh, yo creo que es lo mismo que con la OTAN. O sea, la Unión Europea, que duda cabe, que se reuniría en el caso este, y que evacuaría consultas con sus capitales para tratar de adoptar una postura eh, en beneficio de su socio, que es España, sin lugar a dudas. O sea que yo creo que prácticamente es lo mismo. Porque hay que recordar que la Unión Europea, así como la OTAN, eh, me gusta decir que la OTAN es un, una alianza política con un brazo armado. Eh, recuerdo que inicialmente no lo iba a tener. Inicialmente era una unión de países en un tratado, un, una alianza de países en un tratado que no iba a tener una, una herramienta armada. Solo la guerra de Corea provoca que. Eh, se, la guerra de Corea y, y ver el avance soviético entonces por, por Europa del Este es lo que provoca que el, eh, los países aliados decidan mantener una herramienta militar permanente. En el caso de la Unión Europea es todo lo contrario: es una unión política que no tiene brazo armado. Es más, que normalmente no quiere tener brazo armado, que le produce eh, cierto sarpullido el tener brazo armado o el, el que algo se le pueda achacar como brazo armado. Entonces, por eso es difícil encontrar algo que hable de defensa o, o que hable de seguridad dentro de la Unión Europea, con toda la validez que tiene, porque la Unión Europea tiene validez. La ha tenido muy importante en operaciones que se han llevado a cabo en el Mediterráneo, que se han llevado a cabo en África, hace un momento hablábamos, y una de ellas, la de, la de Mali, pues sin lugar a dudas, ha sido un, un, durante una temporada ha sido una misión de la Unión Europea muy, muy importante. Misión de entrenamiento de tropas malienses por parte de miembros de la Unión Europea, curiosamente de miembro, porque los únicos que entrenábamos a las Fuerzas Armadas Malienses éramos los españoles. Los demás estaban en cuarteles generales y los que no eran franceses que estaban bajo su propia bota y a su, a su misión, sin tener en cuenta la Unión Europea. Entonces, la Unión Europea, a mí lo que siempre me da mucha, me, me produce un cierto, una cierta desazón, es que la Unión Europea jamás ha querido asumir su papel dentro de la defensa. Ya, jamás la Unión Europea ha querido asumir el pilar europeo de la OTAN. Hubiera sido muy sencillo, creo yo, hace muchos años, haber contado con un pilar americano en la defensa del, del, con, de la parte norte del mundo, eh, sobre todo de América y, y Europa del Norte, y, y haber dicho, tenemos un pilar americano, hay que tener un pilar europeo. Pero, eh, los países europeos normalmente son muy buenos mirándose el ombligo pero muy malos eh, mirando más allá de la colina y normalmente se ha producido interesante aquí mirando más allá de la colina cómo era the other side of the hill no de Joder, no me saldrá ahora el nombre de este de este hombre, de Lidl Hart, que es un. Creo que la expresión ha venido de ahí. <laughs> que son, no son buenos mirando al otro lado de la colina, por si os interesa. Es un clásico que yo no he leído y tengo que leer obligatoriamente. Una dualidad: eh, Francia contra Alemania, Alemania contra Francia, Inglaterra eh, apoyando, eh, o Italia apoyando a Inglaterra para ver si se metía en medio. Eh, y hemos visto normalmente intereses nacionales, mucho más que intereses europeos. Esa es mi percepción, eh, como digo, por eso me limito a escribir una visión de la defensa de España, no la visión. Bueno, pues general, Fernando Alejandre, ha sido un placer, como es natural, tenerle aquí, poder entrevistarle, y a la gente, pues lo único que puedo decirle es recomendarle la lectura de Rey Servido y Patria Honrada, que es su obra. Y en la que se abordan muchos otros temas que desde luego espero poder eh, evaluar con Fernando en, en futuros eh, episodios. Así que muchas gracias a, ya a todos. Ya sabes que estaré encantado de volver a verte y de hablar de otras cosas que se han quedado segundo seguro en el tintero y que son de importancia para ti, para mí y para toda España. Desde luego, esperamos que haya un segundo episodio y muchísimas <laughs> gracias, don Fernando. Gracias a ti, ya. Pues eso ha sido todo amigos. Um, que espero que os haya resultado interesante, que este, este vídeo comentado pues, os haya permitido quizás entender un poco mejor, porque entiendo que hay muchos tecnicismos en una entrevista de este tipo y hay muchas cosas que si no estás muy metido en esto se te pueden escapar. ¿no? Veis que al final es todo como una gran burocracia, es una pugna por el presupuesto, es una cuestión de organismos clave. No sé, es otra visión, ¿no? De, de un jefe está mayor de la defensa y lo importante es que nos ha hablado muy claramente. Se ha mojado muchísimo este gemaz, por eso me animé a hacer la entrevista, porque hacer la entrevista cómoda, pues, hombre, puede ser interesante, ¿no? Para mí personalmente como un favor a alguien importante, lo que sea. Pero esto, esto es lo que tiene que ser. Así tendrían que ser todos los gemaz, poder hablar con naturalidad. Ya veis que sin ningún tipo de radicalidad ni de, bueno, pues ese. Punto apocalíptico que tiene alguna gente al hablar, de, al hablar de estos temas. Todo bien, con racionalidad, diseccionando las cosas, dando opiniones fundadas y ya está. Y por último, solo me queda el compromiso que al final yo adquiero con Fernando al, al haberme el permitido hacer esta entrevista y es recomendaros su obra. Si os interesa mucho la defensa en España, si queréis extraer lecciones para vuestros propios países en Sudamérica, yo creo que aquí hay cosas que os pueden inter interesar. Entonces, la obra, en ese sentido, la recomiendo enormemente, ¿no? A mí me ha gustado, de hecho, bueno, tengo dos libros, por distintos motivos tengo dos veces el libro. Igual sorteo este, que es el que no tengo subrayado. Eh, y en todo caso, la entrevista ha ido tan bien con el Gemaz que espero poder tener otra en el futuro con, con él, ¿no? O sea, que vamos a tener otra y vamos a hablar de otros muchos temas que se nos han quedado en el tintero, porque es que este libro es muy, muy extenso. Cuestiones como, por ejemplo, el tema del salario de los soldados, que para él era uno de los temas importantes. Cuestiones como la cultura de defensa, como qué tipo de comunicación tiene que llevar a cabo Defensa. En fin, toda una serie de, de asuntos. Pero la siguiente entrevista quizás la grabo en un ambiente más distendido, quizás en un bar, tomando unas cañas o unos refrescos, no sé. Eh, ya veré qué formato me parece más adecuado, ¿no? Porque este ha sido bastante serio, bastante televisivo. No sé si eso es bueno o es malo. Eh, pero, bueno, en todo caso, bueno, ahí veis a dónde ha ido el dinero de las donaciones. Naturalmente, hacer una, una entrevista de este tipo cuesta tiempo y dinero, pero yo, vamos, estoy, la verdad, bastante satisfecho. No puedo dejar de darle las gracias también a los editores y a los cámaras, que, bueno, han hecho un trabajo más que digno, muy bueno. Eh, nuevamente, pues estoy muy contento. Así que lo dicho, que interesaros por estas cuestiones, por favor, si es posible, difundid la entrevista, eh, compartidla en redes sociales. No lo pido nunca, pero esta vez sí que os lo pido, porque ha llevado un esfuerzo y creo que aquí hay muchas claves. ¿no? Y nada, por, por lo demás, pues muchas gracias a todos, a los moderadores que estáis siempre ahí y bueno. <laughs> ¿Qué puedo decir? A todos en general, un, un enorme abrazo y que, que tengáis un muy feliz domingo. Un abrazo.